Amigos y amigas de Deporte B, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas. Otra vez aquí estamos en el Héctor Echart y hoy con una fiesta, en una noche especial, en una noche distinta, diferente, porque hoy vamos a tener aquí en la pantalla de Deporte B, además del enfrentamiento entre Untref y Ferro, el local, la presencia de dos olímpicos, de dos medallistas, como lo son Luciano De Checo y Cristian Poglajen. Así que una noche especial aquí en Ferro, que realmente revienta de gente como si jugara la selección, como si jugaran las Panteras. Esa es la expectativa para recibir al capitán de nuestra selección argentina. Partido que vamos a vivir con Romina Sacher. ¿Cómo le va? Bienvenida a la fiesta del vóley. Compañero, y es verdad lo que decías vos, es una fiesta porque estamos esperando que salgan los equipos. Hay manga, hay público, hay animación, obviamente, porque lo que cambia por completo el esquema es esta presencia de dos olímpicos en el día del olimpismo, además. Así que espectacular esta bienvenida que van a tener ambos equipos, sobre todo pensando quiénes están de cada lado. Por un lado, Luciano De Checo, como artista exclusivo de Ferro, le gusta. Y obviamente también el polaco Cristian Poglajen y la importancia de que se sumen figuras de este nivel y que se pueda vivir una fiesta del vóley con la cantidad de chicos que hay en las tribunas para poder ver este gran momento y este gran partido, que además es un partido por la fecha. Ya, ambos equipos están necesitados, están en la mitad de la tabla para abajo, uno séptimo, otro noveno, tienen que sumar. Así es, así está el equipo de Untref, que además tendrá a Edgar Vieira, uno de los campeones del mundo. Del otro lado está Jordi Johansen, una fiesta del vóley aquí en el metro, en esta fecha número 9. Y de paso te propongo a compartir la fiesta del vóley. Se vendrá el equipo de Ferro, la expectativa es tremenda acá en el Héctor Echart. La manga ya está iluminada, ya está Untref, ya está la Universidad Nacional de 3 de Febrero, marcha séptimo en la tabla de posiciones, porque además hay un partido por los porotos. Y ahora sí, luz verde. Se viene el local, se viene Ferro. Con la presencia exclusiva, este mimo que nos da el vóley, de tener al Capi, al 15, a Luciano De Checo, que allí está saliendo y dándonos realmente una noche especial aquí en la pantalla de Deporte B. Los vemos a los equipos que se forman, saludan con los niños, aparte también de las inferiores de Ferro. Una fiesta espectacular la que se vive aquí en el Héctor Echart. Recordábamos que estuvimos aquí con la selección argentina cuando fue el regreso de la selección para celebrar el bronce. Lo transmitimos por la pantalla de Deporte B. Bueno, también tuvimos la posibilidad de ver a la selección en Tecnópolis y ahora volvemos al Echart, pero para un partido de metro, para un partido de la fase regular. Esta fiesta que se vive con la tribuna, con la hinchada, con la batucada y con los olímpicos. En el día del olimpismo, de un lado decíamos, polaco Poglajen, un beso enorme para su mujer, para su familia. Hoy también ha sido padre y su hijo cumple un mes, así que un beso grande para él. No está Ivo, le he preguntado por claro. Ivo, pero no, es muy chiquitito. No tiene las vacunas todavía, un mes cumplió Ivo. Hay que... Para Luli también. Le mandamos un beso grande a la familia. Poglajen, sí, Romy, decía. Y del otro lado, bueno, decíamos, ¿no? Luciano De Checo, un emblema del vóley argentino. La importancia de que pueda estar en este momento, ya sea casi te diría anecdótico, que va a quedar para siempre en el recuerdo de todos los niños que están presentes y todos los que estamos viviendo este momento, por lo que significa la posibilidad de ver en el vóley doméstico, en el vóley metropolitano, a una figura de la talla de Luciano. Allí están los equipos, ahí está Luciano, en un partido especial en este metropolitano. Se vendrá seguramente la foto porque es un momento único, donde además se ha sumado también el polaco Poglajen en Untref hace ya un par de semanas, que ya ha jugado además el polaco, porque se vienen los playoffs. Solamente quedan dos fechas, la décima y la undécima. Y también hay mucho en juego. Bueno,
¿Te parece? Nos vamos al campo de juego. Allí está nuestro querido compañero Martín de Rosse en una noche especial a disfrutarla, señor de Rosse. Bienvenido. Hola, Hernán. Hola, Romina. Un abrazo grande a toda la gente que se engancha en cada rincón del país. Y mirá rápidamente porque se está viviendo un momento muy emotivo porque la Federación Metropolitana de Voleibol junto a la Federación del Voleibol Argentino, Juan Sardo, Román López, los presidentes de ambas instituciones le están entregando al polaco Poblajen, a quien vamos a entrevistar en un minuto, un reconocimiento, el primero de los reconocimientos de esta noche. Jugadores de selección argentina, jugador, por supuesto, que ha ganado la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos. Polaco, bueno, imagino que una noche increíble estar viviendo aquí en Ferro, nada más y nada menos que en el Echar, una noche mágica, celebrando la medalla. Sí, increíble. Aparte, hoy es el día olímpico, así que, bueno, se dio todo para que hoy estrenen la camiseta con un 3, para jugar contra Luciano también, que es un plus. Pero bueno, un show para la gente, para nosotros también, así que muy feliz. ¿Imaginaban un estadio lleno para un partido de División de Honor? No, mirá, yo División de Honor no juego hace años y años, así que desconozco si va mucha gente o no, pero la verdad que esto es increíble, la atmósfera, no sé, está explotado, así que está buenísimo. ¿En qué te cambió la vida la medalla de bronce? Oh, un montón, es el sueño deportivo que tuve desde chiquito y bueno, lograrlo fue inexplicable hasta el día de hoy, así que nada, todavía muy, muy orgulloso por todo el equipo, por cómo se dio, de la forma y bueno, voy a recordarlo siempre con mucha felicidad. Pero hoy se le quiere ganar a Luciano, sí o sí. ¿Cómo? Hoy se le quiere ganar a Luciano, sí o sí. Hoy sí, seguro, hoy rivales, olvídate. Gracias. Gracias a vos. El polaco Poblajen, uno de los medallistas olímpicos del voleibol argentino. Gracias, señor de Rosse. ¡Qué noche! ¡Teté! ¡Qué noche! Y allí va otro reconocimiento para el querido Luciano De Checo. Allí está el presidente Juan Sardo, el señor Román López de la FEBA, de la Metro, respectivamente, el señor Martín de Rosse. Así es, otra vez Román López, otra vez Juan Sardo entregando este reconocimiento, esta plaqueta al capitán de la selección argentina. Y me parece que hay otra sorpresa por ahí también. Porque, sí, señor. Estaban buscando, a ver si lo vamos a hacer en vivo, quizás un poquito desprolijo. Está, pero en vivo. Sí, están las autoridades. En vivo, del Cerro. Mirá, Luciano, antes de la entrevista, alcanzame, mirá, ahí está. Daniel, la gente del club, adelante, Daniel Alcaraz. Daniel Pandolfi. Del Cerro. Entregándole un reconocimiento a Luciano. Mirá qué linda plaqueta, ¿eh? Es un tablón. Uno de los tablones de la vieja tribuna. El estadio de Ferro, también la credencial. Bueno, Luciano contó que vino al jardín a Ferro, por eso también este vínculo. Y el medallista olímpico honorario, socio honorario, espectacular. Hermoso reconocimiento para Luciano De Checo. Bueno, Luciano, los reconoce, se le rompió la bolsa, pero... Se rompió la bolsa. Imagino que una noche increíble, estar devolviéndole un poco al vóley argentino a todos los que te han formado de alguna manera en una noche muy especial. Sí, seguramente cuando empecé con mi idea de no participar en las selecciones, jugar el metro, no me esperaba esto seguramente. Después, bueno, las cosas cambiaron, volví a presenciar lo que es la selección y todo. Pedí permiso, así que bueno, quiero agradecer a la Metro, a la FEBA, a Selección Nacional, a Facundo Rezone, a mis compañeros y a todo lo que hicieron posible que hoy pueda estar acá. La verdad, muy contento. Y como me decían los chicos en el vestuario, que me dice, ¿cómo puede ser que dos jugadores llenen un estadio? Le digo, lo que pasa es que nosotros no estamos nunca y tenemos eso que la gente quiere ver y que a veces que no se puede. Te preguntaba el polaco, y te lo pregunto a vos, ¿en qué te cambió la vida la medalla de bronce? Sí, un poco no, porque la viví siempre fuera del país, entonces no es lo mismo. Lo que hizo Facu este año fue tremendo y nos abrió el camino a muchos para poder hacerlo. Ojalá que lo que hace el polaco, lo hago yo en la Metro, se pueda volver a hacer en el futuro. Porque siempre hay que competir y siempre hay que estar cerca de la gente, que es lo más importante, que son los que nos ayudan y los que nos dan fuerza para competir. Así que mucho se debemos a ellos. Pero el polaco te quiere ganar, dijo que hoy quiere ganar sí o sí. Que gane mejor. Bueno, ¿el reconocimiento para quién? ¿El agradecimiento para quién? Para que se pueda vivir esta noche. No, primero a mis compañeros que están en Francia, que hoy la rompieron. A la FEBA, a Lenar, a la Metro sobre todo. A Ferro, que me dio la posibilidad, a toda la gente que vino y a toda la gente que está mirando, a mi viejo. Y bueno, nada, disfrutarlo, hay que disfrutarlo. Felicitaciones. Gracias. Luciano De Checo, el capitán de la selección argentina olímpica, que el otro día dijo que podía extender sus vacaciones tranquilamente porque no lo están haciendo mal los muchachos argentinos en la BNL.
Impresionante la noche aquí en el Héctor Echart. Se llenó, realmente hay hinchada, hay color, hay animación, tenemos de todo. Y además tenemos un partido de vóley, porque aquí se viene a ganar por los puntos. Y Romy, ahora sí te propongo, recordame cómo vienen los equipos de cara a la fecha número 9 del torneo metropolitano masculino en la División de Honor. Estamos. Porque todo muy lindo, pero hay una tabla que hay que seguir y hay un torneo que se está disputando que tiene a Ciudad como puntero con 23 puntos, River con 20, Campana 19, Boca con 14, Ferro, ahí está la posición con 13 puntos, la Municipalidad de Lomas de Zamora con 13, Puntres con 12 puntos, Defensores de Banfield 11, Bellavista, Vía San Lorenzo con 9, al igual que Vélez, y cierra la tabla Club Italiano, decíamos, esta fecha número 9, quedan dos partidos de la fase regular. Importante sumar para ambos equipos si quieren buscar clasificar, ¿no?, a la zona de playoff para avanzar en el torneo más tradicional del vóley metropolitano. Allí está Luciano, la entrada en calor. Qué lindo el abrazo que se acaban de dar ellos dos. Míralos ahí en el centro del campo. La camaradería, ¿no?, a pesar de todo y sobre todo lo más importante. Y me quedé colgadísima con el pedazo de tablón. Después le voy a sacar una foto porque realmente es importante y habla un poco de qué necesario es tener presente la historia de los clubes. Y en este caso, Luciano de alguna manera estaba vinculado a Ferro, con todo él que había ido al jardín. Entonces, por eso también había un vínculo con el club. Su papá, obviamente, también estuvo vinculado porque dirigió acá. Pero sí, sí. Al básquet, no al vóley. Entonces, hay un vínculo importante con el club de Caballito. Y en este momento y de esa manera terminamos a entender por qué eligió Ferro para venir a jugar el Metropolitano. Y Gaby Arroyo, además, que le tiró de las orejas. Bueno, todo listo aquí. Se vendrá la entrada en calor. Nosotros hacemos una pequeña pausa y ya se nos viene el partido porque aquí se juega, y mucho, se juega mucho Ferro. Se juega mucho la Universidad Nacional de 3 de febrero. Después de la pausa, no te lo pierdas en la pantalla de Deporte B. Se viene la fecha 9. ¡Hey! Vení para acá. Vení para acá. Este sábado a las 22 en Deporte B. Vení para acá. Vamos, grupo, ensayo, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Esto no lo podemos dejar pasar, ¿eh? Vamos. Tenemos que subirnos a este barco de las redes sociales. Desafíos, challenge, TikTok. Ustedes me conocen, me siguen, ¿eh? Perfectamente. Vamos con un bailecito, ¿eh? ¿Me siguen, eh? Sí. Vení para acá, vení para acá, vení para acá, vení para allá. Vení pa acá. Dale, Hernández, dale, vamos. Vení claro, acá. Actitud, vení claro. Dale. Sí. Bien, sí, dale. Pero hagan el vacío mío. Omar, está haciendo para allá. ¿Pero qué crees? ¿Qué? Un centímetro más, un centímetro menos. 20 años siguiendo a la selección argentina. Me van a arruinar, viejo. No te enojes. Vení para acá. 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 Este sábado a las 22 en Deporte B. Vení para acá. Hola, soy Meli Ramón de Ferro Volley. Quería felicitar a Deporte B por estos 10 años difundiendo el deporte por todo nuestro país. San Lorenzo, un equipazo. Boca, un equipazo. Los dos mejores de la historia del volei argentino de los últimos años. ¡Lo definió la Chuchi Corbalán! ¡Final! ¡De la primera final! Boca pone primera. ¡Vamos! ¡Es obligatoria! ¡Dale! ¡Nueva probar! Otra defensa de la Chuchi, pero desde afuera. ¡San Lorenzo! Lo gana 3-0. ¡Empata la serie! ¡Están apretando con el saque! ¡La frente con el saque! Estamos viendo un volei digno de una final. Realmente los equipos dejando todo. ¡Sí, viene con su lip, pelota para Nacho Chucosá! ¡Entra! ¡Rítamas y caballeros, Boca! ¡Es nuevamente campeón de la Liga Argentina Femenina! Resiste. Y ahí sí.
Castro saca esa mano izquierda que le viene de su historia, que le viene casi de su sobrenombre de locomotora. Y Jackson cae y se desarma. Lo que sigue después es casi anécdota. Dos caídas más de Jackson. La pelea se terminó con esa piña. O sea, es como Rocky, pero en la vida real. Eso dijo Don King, el dueño del boxeo en esa época. Locomotora Castro es el Rocky de verdad. El otro es el de película. Por ejemplo, hay días que sentís que estás re fuerte y que podés levantar lo que sea. Al otro día, quizás ya te pesa el peso que levantaste anterior fácil o se te caen los kilos y el hecho de saber que, bueno, no todos los días voy a estar allá arriba ni tampoco todos los días voy a estar allá abajo. Y el hecho de intentar y que en un momento salga como vos querías y que realmente puedas, te deja la enseñanza de que nunca me rendí. O sea, todo el esfuerzo que hice, todos los kilos que se me cayeron, todo lo que me pesó, hoy valió la pena. O sea que me hicieron una página, yo tengo una página también. ¿Cuál? Daddy Brieva. No sabía. O sea, cuando uno reza con mucha fuerza y uno le pone mucha gana, se te cumple. Tiene que hacer fuerza, 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 fuerza. Uf, que sale solo. Ok, quiero fútbol, básquet, natación, atletismo, handball, beach handball, volley y beach volley, futsal, hockey, fútbol americano, rugby, básquet de A3. Y lo quiero ver con periodistas que sepan de lo que están hablando. Quiero ver series originales, pero lo más importante, poder verlo en todos lados. Agarrar un control remoto, una computadora y verlo en cualquier lado. Este es un penal sin arquero para mí, nene. Mirá, lo pedí y lo tenés. No, no. No te vas a poner a llorar como un boludo ahora, ¿no? ¿Qué crees que le haga? Verdad, boludo. Y aquí estamos en el Héctor Echar, en Caballito, para este un tref con este mítico estadio explotado. Una vez más, no juega la selección, no juegan las Panteras, no juegan los chicos. Juega De Checo, juega Poblajen, juegan los campeones del mundo, Johansen, Vieira. Tenemos una noche especial aquí y la vamos a vivir en la pantalla pública de deportes. Allí estaba Don Chirivino, otro consagrado del vóley francés. Está en el Toulouse, si mal no recuerdo. Exacto. Así es. Y ha renovado, además, el Chiri. Francia que vuelve a llevarse jugadores de selección argentina, en este caso con Mati Giraudo, con Pablo Kukarsev, que los dos van a jugar en el Turquois la próxima temporada. Y mucho francés a Polonia, además. Mucho jugador argentino a Polonia, sí. Bueno, Manu Armoa, entre ellos, también. Sí, señor. Bueno, brillando los jugadores argentinos por el mundo. El tablón que le regalaron a Luciano, sí, es un reconocimiento que tiene la Subcomisión de Historia de Ferro. Son tablones que se venden, pedazos de los viejos tablones de Ferro. En este caso, intervenido especialmente para el capitán de la selección argentina, para este hombre, el número 15, Luciano De Checo. Allí está, así se ve el Héctor Echar. Y de paso, recordamos cómo vienen los partidos, porque ya se jugó la fecha 9, donde está mandando el equipo de Ciudad. Bueno, la fecha número 9, entonces, Defensores de Banfield, que de visitante se llevó una victoria por 6 corridos frente a Bellavista. River, que venció a Vélez por 3-0. Ciudad del puntero, venció 3-1 a Ciudad de Campana. Boca, lo propio de visitante frente a Club Italiano. Y quedan por disputarse los partidos que se van a jugar hoy. Vamos a estar actualizando, porque la página de la Metro podemos hacerlo. Sí, entonces claro, podemos entrar para revisar cómo está el partido entre San Lorenzo y Municipalidad de Lomas. Y obviamente el partido que nos convoca. Un 3 y Ferro, que han invertido la localía. Hoy hace de local un 3, pero ha cedido su localía para poder disfrutar de este partido con Luciano De Checo aquí en el Echar. Es parte de este día histórico, ¿no? Como un club como un 3 cede su localía para poder
vivir también esto en un estadio mítico, porque este estadio es parte de la historia de la División de Honor Metropolitana, sobre todo de la División de Honor Metropolitana, este gimnasio Héctor Echart, sobre todo para albergar tanta gente, ¿no? Estábamos recordando allí con el señor Diego Azuaga, que de paso le mandamos un abrazo grande. Grande, sí. El metro explotado fue aquel italiano Ferro. Italiano Boca, discúlpeme. Si no aquí, en el Echart. 90, ay, ahí me tengo la duda. 95, 98. Puede ser 95 porque Boca después jugaba... No sé, chicos, yo no había nacido. Después había jugado la final de la Liga Argentina, de las primeras ligas argentinas. Pero creo que es el año 95. Tremendo partido, explotado también. Sí. Aquí se jugó el Juego de las Estrellas con Diego Maradona. Sí, señor. Nada más y nada menos. Sí, señor. Aquí jugó su primer partido como medallista olímpico la selección argentina. La jugó en Ferro, nada más y nada menos. Bueno, es un estadio marcado por la historia del vóley. De hecho, si te fijás, en el techo del estadio hay momentos donde se recuerda un título sudamericano. Aquí ha jugado Hugo Conte, aquí ha jugado Waldo Cantor. Bueno, 5 títulos tiene Ferro a nivel metropolitano en División de Honor. Así es. Obviamente sin contar aquellas Copas Morgan o mismo la Copa Chulo Olmo que la ganó Ferro a principio de año. Pero sí, volviendo al metro, sin duda, aquel Boca italiano, el más recordado, al menos. Seguramente hubo muchos más, pero aquel recuerdo fue. Allí está, mirá, allí están las paredes. Qué bien está el Chaca, ¿eh? Sí, muy bien, nuestro... Muy bien, ¿eh? Está atento. Nuestro productor, el señor César Zanassi. Vino temprano. Sí, trabajó. Por eso lo agendé, además. ¿Le quedará cerca a Ferro que vino temprano? Vino, la última vez también estuvo en Ferro. También aquí el abrazo a Eugenia. Ahí tenemos, mirá, otra de las pintadas. Allí están los años, mirá, los sudamericanos, los torneos oficiales, los metropolitanos, el argentino. Así está el metro. Se vendrá la foto de Ferro ahora del equipo del señor Gabriel Arroyo, que tuvo mucho que ver con la llegada justamente de Luciano De Checo aquí, bueno, a el equipo de Ferrocarril Oeste. Compartieron cancha en Bolívar, por supuesto. Fueron juntos campeones sudamericanos con Bolívar, porque Bolívar fue el primero de los equipos en esta era que ganó el título sudamericano ya por 2010. 2010. Le ganó la final al CIMED. Justamente estaba Luciano De Checo y a Gabriel Arroyo. Gabriel Arroyo. Por eso allí fueron compañeros. Y luego compartieron selección argentina en la era Weber, sobre todo. Compartieron mucho de selección argentina. Luciano De Checo, que tomó la selección en el año 2006. Con 18 años jugó la Liga Mundial, la mejor actuación hasta ese momento en la historia, con 7 triunfos y 5 derrotas. De esas 5 derrotas, 4 fueron con el Brasil, el mega Brasil de aquellos años. Y en el 2006 además fue titular del Campeonato Mundial. Luciano De Checo, en esa experiencia en Japón que no fue muy buena a nivel deportivo, arrancó la selección con un 3-2 en contra frente a Puerto Rico. Eso complicó todo el torneo. Sí, señor. Pero allí fue titular Luciano De Checo en el equipo que dirigía John Uriarte. John Uriarte, exactamente. Con Marco Milinkovic como puesto. Esa es la historia. Allí está Luciano De Checo, el número 15, que fue muy cauto a la hora de anunciar. Menos mal que no anunció. Que no nos quedaba chico el estadio. Y ahora un momento especial, un minuto de silencio en nombre del querido Hernán Casamichela, la historia del arbitraje argentino, la historia de Gimnasia. El abrazo a toda la familia, a la querida Alicia, Paula. Realmente se nos fue increíble. Un pedazo de tipo, compañero, inesperado. Y todo el vóley está dolido y este es nuestro homenaje. Muchas gracias. Me cuenta mi querido amigo y compañero Ale Cosia que Ramiro Martínez Erazo fue el autor del último punto en ese partido de Boca italiano. El abrazo a Alejo Rivera también, que está mirando el partido. Enganchadísimo los dos con la selección argentina en la BNL. Y ahora
con este partido. Abrazo grande para los queridos compañeros que lo están haciendo fantástico. Abrazo grande, el querido gran central, claro. El negro Cosia, por eso se acuerda de claro. El negro Eraso, claro. Del gremio. Sí, señor. Bueno, yo ya quiero que empiece. ¿Qué quiere que le diga, Sacher? ¿A qué vinimos? Vinimos a ver buen gol. Claro. Vinimos a ver buen gol. Sí, pero que se saquen chispas nomás. Que vuele la pelotita. Aquí estamos en la pantalla pública de deportes. Lo puedes ver además en todas las redes sociales. Lo puedes ver en YouTube, por ejemplo. Sí, ahí estamos. Y me llega data que el negro Cosi además jugó aquí en Ferro. Mirá. Así que Romina Costa, árbitra número uno. Fernando. No, no, ese no es Fernando Romano. No, el Disculpa, señor Cabrera. Ese por es favor. El señor Richard Cabrera. Palermo, Torres, Soleto y Guayani. Los puntas, iba a decir. Las líneas de este partido. Y los chicos, siempre la familia y el vóley, ¿eh? Una postal que se repite y se repite en cada una de las transmisiones, en cada uno de los partidos. Que tenemos la suerte de hacer junto a la Federación Metropolitana de Voleibol de esta División de Honor, torneo 2023. Se vendrá la Universidad Nacional de 3 de febrero. Se viene la formación con el campeón del mundo, Edgar Vieira. Estos son los que ha elegido el señor Adrián De Sutti. Porque además tenemos campeones del mundo, además de medallistas olímpicos, esto es una locura. Ahí va un tref a la cancha. Con Fer Arpajú, que es el armador. Richard es uno de los puntas. Foglagen, otro medallista olímpico, también por la punta. Edgar Vieira, capitán y central de este equipo. Juan Mancini, el Facu Conte, Osmani y Juan Torena. Fer Arpajú, el armador. Camacho será uno de los centrales. Dani Lucero, el líbero del equipo de Adrián De Sutti. Allí está la Universidad Nacional de 3 de febrero. El señor Adrián De Sutti. Mira, atrás está otro Arielito Giorello. Que cumplió años, si no hoy, ayer. Mañana, ¿sabes? Mañana, bueno. Ni hoy ni ayer, mañana cumpleaños. Así que. Era por acá, era por acá. ¿Sabes que me lo avisó Hotmail? Así que era. Tenía. Era impreciso el dato. Cuando se viene Ferrito, se viene el local, se viene el Verdolaga. ¿Jugará de checo de entrada? Ah, vamos a ver. Así está el central. ¡Oh, juez! Esto se ha elegido el señor Gabriel Arroyo. Ojuez y Calvo encabezando la formación de este equipo. Número 2 y número 8, central y punta. Y ahí está, Luciano De Checo, de titular, se lo ganó. Ojuez con la número 2. Percelino, el capitán de este equipo, con la número 3. Calvo por la punta, Luciano De Checo, armador. Olmedo por el centro. Reutero, otro de los puntas. Lescano será el líbero del equipo que dirige, uno que le pegaba fuerte y duro al saque en el ataque, que bloqueaba Gabriel Arroyo. Y allí en el recuadrito le faltaba al campeón del mundo, a Johansen. Mire, el opuesto. El opuesto, no allí lo nombré. Está. No, ahí está, el número 30. No figuró. No figuraba, bueno. Problemas allí de último momento. El y allí está el señor Gabriel Arroyo, el entrenador. Que fue justamente el que le dio el título sudamericano a Bolívar aquel 2010 con Luciano De Checo. Y del otro lado, si mal no recuerdo, el armador del CIMED era Bruno Resende, de Rosy Usted. Y estaba Tuba como uno de los opuestos de ese equipo. Impresionante la gente que se empieza a enganchar. No puede creer. Mauri Biller, que está mirando el Mauricio partido. Biller, un abrazo grande. Gran fotógrafo. No puede, tremendo fotógrafo. No puede creer lo que está pasando con este partido aquí. Abrazo grande al querido Rodrigo Martínez Granados, que nos dice que fue en el año 96. Italiano frente a Boca. Conjuntamente el armador dentro de la cancha, que además fue uno de los armadores pilares del Bolívar, del primer Bolívar campeón, año 2003-2004, si mal no recuerdo, primer título primer de Bolívar. Primer título 2003-2004, fue el primer bicampeón 2004-2005. Bueno, todo listo, que arranque el partido. Se vendrá Don Richards. Allí va el punta receptor, se viene la fecha 9, pelota a volar, arranca con ese saque afuera ahora. Marquitos Richards, partido 1-0 para Ferro. Estamos en la pantalla del canal público de deportes.
en Deporte B y con nuestro hashtag Volley en Deporte B nos podés acompañar en esta noche especial para Ferro y para Untre. Se viene Mangieri, pega con el bloqueo, allí la recupera y se viene Luciano, primer tiempo, no llegamos, juez, hay bloqueo nomás. Punto del bloqueo, allí estaba Mancini, allí estaba el campeón del mundo, Edgar Vieira. Buena gestión en esta ocasión de Ferro, que lo termina siendo un Treffer que consigue la oportunidad, un partido que veremos de ida y vuelta, los equipos que están dándole mucho volumen, sobre todo en el contraataque. Se viene de Checo, pelota para Giardi, la defiende Repacú, pelota al cielo, este es el Pola, otro medallista. Pelota al cielo, la recupera Bercelino. Se pasó Bercelino, sí. Perdón, Lescano, discúlpeme, el libro era. El punto es para el equipo de Untref. Era buena la defensa de Luciano, pero faltaba en ese caso la gestión. Allá va la gestión, decía. Por eso el segundo punto para la Universidad Nacional de 3 de febrero. Me gusta. 2-1 estamos con Martín de Rose en el campo de juego. Romina Sacher en los comentarios. ¿Quién te habla? Hernán Falabella. Fecha número 9 del metro. Quedan dos. Por ahora domina Ciudad, que además viene de ganarle al Club Ciudad de Campana. Otro de los candidatos. Por 3-1. ¡Y mirá! La pelota entró de Rose. ¡Ay, ay, 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 ay! Estadísticos, teléfono. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Punto de Ferro! Partido 2 iguales. De contraataque de Calvo. Mirá el contraataque. Ahí está. Contraataque, contraataque, adentro. Punto de contraataque de Ferro. Decía Ciudad que renovó a Facundo Conte. Confirmadísimo. Noticia fresquita, fresquita. Facundo Conte, un año más en la Liga Argentina de Voleibol. Se demoraba el saque porque estaban decidiendo quién era, quién quedaba como capitán en cancha. Bueno, Facundo Pajó es el capitán de un tren. Pasa Camacho, pasa el jujeño. Y un punto más para la Uni. El partido está 3-2. Hablaba con Camacho hace un ratito y es una conversación con muchos jugadores de voleibol. ¿Cómo enamora la selección argentina que está jugando la BNL? Encantado el público, encantado los jugadores con lo que está sucediendo con esta selección que ya tiene un récord histórico en el inicio de la BNL. Allí va Mangini con el saque, saque afuera. Hoy gran triunfo frente a Bulgaria. A Bulgaria 3-0, una selección que ya le ganó el campeón del mundo, que por primera vez pierde su primer partido oficial luego de ser campeón del mundo, Italia en este caso, y al campeón olímpico Francia, en la misma temporada, con una semana de diferencia, una locura, ahora mañana, con el recambio. Además, tempranito mañana, ¿verdad? A las 8 de la mañana frente al mejor equipo de esta temporada, que es Japón. Partido se viene de ganarle un partido a Brasil tremendo. ¡Se viene el polaco! ¡No pasa el polaco! Creo que fue Olmedo. Bien por el central, punto para Ferro, saca. Otro más desde el bloqueo y el partido está 4-3. Buena la acción. Veíamos cómo le cerraba el camino. No tuvo que hacer mucho trabajo ni mucho esfuerzo. Era una pelota bastante sencilla para el jugador del conjunto verde, el conjunto local. Y logra ahora ponerse al frente del tanteador. Lleva el polaco, tiene la revancha con el toque. Y hay una gran defensa de Leandro Calvo. Y se viene Mancini. Bomba de Mancini. Punto del opuesto. Se contaba el polaco que hacía mucho no jugaba al metro. La última vez fue en aquel Vélez, obviamente. Claro. Que lo vio nacer prácticamente al jugador nacido en Morón. Equipazo de Vélez también. Siempre Vélez. Colegio Solari, si no me equivoco, inició el polaco Poglajen. Allí va Poglajen. Luciano hacia atrás. ¡Para Jordi! Allí va el conductor. Le mete primera Johansen, el campeón del mundo, partido 5-4. El abrazo para Patricio Fernández, gerente de marketing y comunicación de Ferro, que está mirando el partido. Resulta que es un amigo de varios años y me cuenta que está en esa función aquí en Ferro. Un abrazo muy grande para él. Se viene el Jordi, bomba de Jordi afuera. Punto para el equipo de Untref. Allí está Arfajú. Ese es Marcos Richards, el que viene de jugar en Policial de Formosa. También estuvo para Cabo Marcos. En este 5 iguales. Sacará NN. Nicolás Nahuel. No le digan Nicolás, por favor. Lleva Camacho. Bomba afuera. Otro error en el saque. Están tirando el saque. No
de la mejor manera, obviamente, por los errores, pero tampoco por poquito se va la pelota. Tercer error de saque de un tref. En este caso, claro, quiere presionar porque sabe que hay algunas soluciones desde el armado. Entonces, la apuesta es a presionar con el saque. Allí va Calvo. Afloja, lo clava. Es punto de Calvo. Punto de Leandro Calvo, el de UPCN en la última temporada. Punto de Ferro, 7-5. Caía la pelota ahí en la olla, intentaba el Pola buscarla directamente de recepción. Se le caía un poquito adelante, por eso el punto para Ferro. Dos medallistas olímpicos y dos campeones del mundo en cancha. De roce uno para cada equipo. Allí pasa Arpajó. Bien por el armador que estuvo en el Cresta de Grecia en la última temporada, que también ha jugado en varios equipos aquí, obviamente en un tref, en sus inicios. También tuvo su paso por River. Allí se venía. Ahora sí, Reutero. Rota Reutero. Y el punto es para Ferro, partido 8-6. Así será, ¿no? Esta rotación, es verdad lo que decía Martín, la opción de tirar el saque tiene que ver con la... tener a Luciano de Checo de armador. Entonces hay que arriesgar, hay que complicar la recepción, hay que buscar el punto directo. Ese es el trabajo que tendrá que hacer un tref en el saque. Por el lado de la recepción, esto, ¿no? Asegurar, y ahora cuando la tenga, volver a presionar directamente para poder sumar en el tanteador y separarse un poquito. Qué bien pasó Don Edgar. El saque Richards lo va a tirar. Arquitos. Al cielo, le mete el zurdazo, a ver qué pasa. Besa en el fleje la pocha, le va a quedar otra vez a Reutero. La defiende el Pola, pelota al cielo, otra vez para el polaco, busca las manos, pega en el bloqueo, llega Don Edgar, otra vez la pelota, pasa del otro lado, va el polaco, va de zurda y la pasa finalmente Arpajú. Y la contra ahora es de Ferro con el primer tiempo, defensa en el fondo de Marquitos Richard. Este es Mangini, otra vez Mangini comiéndose ese contraataque. El partido está 8 iguales. Y les recordamos que ya hay mucha gente aprendida con el hashtag, así que los vamos a leer en un ratito. Volei en Deporte B, porque es un día olímpico, es un día para alentar a la selección. Decía, mañana el partido a las 8 de la mañana en esta BNL que tiene por delante la selección argentina, que sin Luciano de Checo, porque está jugando este partido acá y está disfrutando sus merecidas vacaciones, lo está haciendo muy bien. Y es una gran noticia, sobre todo pensando en el recambio tan necesario de la selección. También pensar en esto, ¿no? En los ídolos de estos chicos que están acá hoy presentes viendo este partido, con la posibilidad de ver a medallistas olímpicos y campeones del mundo en su club, en su casa. Empezó a calentar el hombro, la manito Mangini. Uno, otro y otro más para el opuesto. Cuarto punto para él, tiene uno de ataque, dos de contra, uno de bloqueo. El abrazo para Cristian Ventura, el entrenador, que va a estar en... Me dice que va a ser un campus Jasnicetich aquí, sí, en Buenos Aires. Ya lo hemos dicho. En 17, 18 en y 19. Exactamente. Así que un abrazo, va a estar ahí participando como entrenador. Mi amigo de Luciano. Viene de Checo. ¡Upa! Mano hacia afuera. Es cerquita, mirá, lo gritaba Don Camacho. Hubo ahí una miradita. Qué cerquita estuvo ese bloqueo, a ver. Ahí. Igual yo pensaba, ¿no? Medio, ¿no? Sí. Yo pensaba la importancia y a la vez la responsabilidad, porque qué arma Luciano, tenés que pegarle bien sí o sí. O sea, no podés pifiarle. ¡Oh! Otra bomba más desde el saque. Fue Lucianito Reutero. Punto de Ferro. Punto de jugador de Bolívar. El partido está 11-9 aquí en la pantalla pública de Deportes. Estamos en Deporte B. Gracias a todos y a todas. Nos explotan los mensajes. Allí viene el polaco, va con el toque. Llegaba Luciano, pelota del cielo. Le va a quedar a Don Jordi. Busca, le ensucia nomás. Había tocado. Punto de Johansen. Estaban reclamando eso, que la pelota había picado antes de que la tome el líbero. Estaban reclamando eso, pero directamente esperaron desde el campo arbitral. Ahora es un tref el que pide tiempo técnico. Entonces
todo el tiempo. Pulquito ahí en orden, con tiempo la diagonal, todo el tiempo lo del tren. Ya que no nos sucede, dale, vamos. El primer concepto y el que fue por todo es por el saque. Y apretar con el saque. Es clave y fundamental para este equipo. Sobre todo porque después tiene brazos pesados para reconstruir. Si no es punto directo, bueno, que la pelota pase un poco más fácil, que los armadores, que el armador en este caso no le dé la posibilidad de ser tan efectivos a los atacantes. Ese es el trabajo que tendrá que hacer un Tref para mantenerse en partido. Se viene Mancini, otro más para Mancini. Bien. Por el titular opuesto. Y aprovechando justamente las acciones de Mancini, el agradecimiento por estos tentempiés que nos llegan a la mesa y que nos hacen tan felices. Sí, dígalo. Menos sufridos a esta hora de la cena. Se viene Don Jordi, que también castiga. ¡El campeón del mundo! No pudo justamente Mancini allí en la defensa. Otro más para Ferro. Dos de ataque, uno de contraataque. Lo que decía Romina, con la presión del saque que proponía Adrián de Sutil, lleva tres errores el equipo de un Tref. Empezó a estabilizar ahora desde el rubro saque, pero giró rápido Ferro. Allí va Agustín Ojuez. Mira con el saque, el central. Uno de los más altos, ya lo hemos dicho también en el partido anterior. Una de las figuras, además. Cuando pasa ahora Nahuel Camacho con ese toque detrás del bloqueo, partido 13-11. Aquí está Don Camacho, y le abrazo a todo el pueblo jujeño. De paso, le tomo el atrevimiento desde aquí de mandarles un gran saludo. Allí está el polaco Poblaje, en pelota afuera. Otro error más de un Tref. Y sigue cuarto sumando, claro. Sí, el cuarto ahora. Tres puntos de diferencia. Sacará Don Jordi. Estuve viendo los videitos de Jordi, piloteando. Es increíble. Buen conductor. ¡Oh! Bomba de Jordi, le busca el polaco, pelota al cielo y viene Mancini, pega en el bloqueo, la levanta Camacho. Y le queda Olmedo, si viene Olmedo, viene Olmedo, pegan en las manos de Camacho. Y la pide Richard, por eso va para el zurdo, fuera, mirá. No encontró el toque, fue buena la intención de Marquitos Richards, pero el punto para Ferro, 15-11. Fíjate cómo terminan ubicándolo, ¿no? Esta posibilidad que le dan a Ferro de acomodarse, de volver a mantener la diferencia en el tanteador. Muy tranquilo. Estoy sorprendida del nivel de Gabriel Arroyo y la templanza de Gabriel Arroyo. Era mucho más enérgico como jugador que como entrenador, al menos hasta ahora. Y Luciano otra vez amagando. Se viene la pelota para Richard. Tiene doble. ¡Buena! Diagonal de Richards. Punto de Marcos, punto de un Tref, descuenta la Universidad, partido 15-12. Era buena la magia de Luciano, mejor la recuperación de un Tref en esta pelota, buena gestión al fondo de la cancha, bien lejos. Se miraban entre los jugadores de Ferro y el punto para la Universidad. Llegó la bendición del hippie Bolognini, abrazo grande para el hippie. Abrazo para el querido hippie. Allí se viene Lescano, quiere aflojar Calvo, la recupera Olmedo, otra buena bocha para Calvo, pega en el bloqueo, este zarpa, juega hacia atrás para Mancini, pasa libre Mancini, buscó la calle, la encontró, y otro más para un 3. Durísima esa pelota. La reconstrucción otra vez es donde un 3 se hace fuerte, fíjate cómo busca. Y en el cajón, una pelota pasada, el bloqueo bien cerrado a la diagonal, a defender el cajón, pero muy difícil de controlar. Preciso ese remate en la paralela. Otro saque más, van 5 de roce. Así es, 5 errores de saque, todos repartidos, pero Camacho es el primero que comete 2. Partido 16-13. Lleva Leandro Calvo, uno de los finalistas que tuvo la Liga Argentina pasada. Con el equipo sanjuanino de UPCN. Se vendrá la bocha al cielo. Descarga Calvo. Allí estaba Dani Lucero. En la recepción le queda Richard. Hay bloqueo. La recupera Lucero. No llega Mancini. Y la tapa, tapita, tapón. El primero de la noche es de Luciano de Checo. Lo festejó todo el estadio. No solo Luciano. Cómo se levantó el público. Muy buena en este caso. El cierre del bloqueo.
la apertura en el tanteador, en el rubro bloqueo para Luciano Ochoa. En su marcador personal. Está mirando nuestra compañera Marina Butrón el partido. Es grande, ¿no? Butrón. Pensé que venía igual, mire. Está cerquita, aparte. Claro, Butrón. Véngase. Se le escapa ahora a la defensa a Leandro Calvo. Le puso el pecho, pero era muy potente ese ataque, ¿eh? Muy fuerte el ataque. 17 a 14. Sacará Fer Arpajú. Que también estuvo en un equipo sanjuanino en VT. ¡Ah! La defensa del Dani Lucero, por favor. La que le frenó a Jordi. Le puso la roja ahí, pero después vino Calvo. Perdón. Reitero. Por la punta y se viene el primer cambio de esta noche. Ibarzo, la número 14, ingresa a sacar. Olmedo es quien deja la cancha. Allí va Franco Ibarz. Que también estuvo en esta liga pasada en 11 Unidos. Lleva Franquito, le mete el derechazo, pelota que cae para Marcos Richard. Primer tiempo con Don Edgar Vieira. La potencia de Edgar. Punto del central. Punto de la Universidad Nacional de 3 de febrero. Vuelve Olmedo, se cierra el cambio entonces. Nuevamente con la camiseta 18 a la cancha. Sacará a Richard. Allí está el polaco, Poglagen, que también estuvo en UPCN en la última temporada. Y que también tiene 3 Juegos Olímpicos, al igual que Luciano. Y obviamente la medalla de bronce allí en Tokio. Este es el polaco, la va a pasar. Le queda Luciano. Y allí están los compañeros, el tiki-tiki. Bien por Luciano. Rápido y furioso. Punto de contraataque para Luciano De Che con esta vendidita que le deja el polaco Poglagen. Una de entrenamiento fue eso. Que la habrán hecho en el cenar, ¿verdad? Allí va Luciano, Lucero. Primer tiempo no sale con Marcos Richard, pero hay pizza. Sí. Pizza time. La infracción que se está cobrando es la invasión, porque el atacante de segunda línea pisa la línea blanca, la línea de los 3 metros. Y es infracción, más allá después de que la acción continuaba, ya no vale, porque no se debe pisar en el ataque. Y pasa del otro lado, se la defiende Mancini, se viene el polaco, descarga, allí pega en el bloqueo de Ojuez. Y otra vez Reitero, otro rejuegue que no funciona. Hay bloqueo, fue Mancini, me parece, cuando se viene el cambio en un 3. Sí, se prepara Aguilera para ingresar. Aguilera se retira con el número 6. A ver, vamos a ver la competición y es donde pisa la línea. Me quedé con la jugada donde recuperan la pelota con el pie. ¿Sabe por qué? Porque somos el país de los campeones del mundo. Entonces, con los pies somos muy buenos. Lo demostramos en cada acción. Fíjese lo de recién. Excepto con De Rossi los lunes, en líneas generales. Abrazo para nuestro capitán que está con la boca hinchada. Sí. Jorgito, ¿qué le pasó? Está mirando el partido ahí bancando. Abrazo grande al querido Jorgito Blanco y a toda la gente de redes, de paso, que está con algún problema en las muelas. Toda la gente del canal, como siempre. A nuestros técnicos. Sin ellos no estaríamos aquí. Y nuestros productores, el Chacarero, con César Zanassi. Y aquí, Euge Sensini. Pelota hacia atrás para Mancini. Otra defensa, pero se va a las tribunas. On fire, Mancini. Como en los viejos tiempos. Allí en el Calafate. Bueno, aquí está Mancini. Cuarto punto de contraataque, 4 de los 5 de contraataque tiene además Juan Mancini de su equipo, que además suma 2 de bloqueo y 2 de ataque. 8 es el máximo anotador del partido. 9, sumale. Otro más para Manji. Bien por Juan. Y el partido está 21 a 18. Va a pedir tiempo el señor Gabriel Arroyo, porque se ha acercado y sobre todo se ha metido el saque de un 3. De la línea, va a ir fuerte ahí al medio. Vamos, tranquilo. No, nada, muchachos, vamos, jugando, dale. Achicamos un poquito ahí la cancha, dejamos más la línea, el bombazo ahí en el medio. Está
palabra del entrenador, decíamos, ¿no? Con tranquilidad, en este caso, mirando un poco las estadísticas, también apoyándose en su cuerpo técnico, pero a resolver la recepción. Es cierto que confían mucho en el trabajo de Luciano de Checo en el armado. Será cuestión de desactivar la presión que está haciendo un 3 en el saque para mantener la diferencia en el planteador. 21-18. Un beso enorme a Nadia Garay. Está prendida. Querida, armadora de Ferro. Armadora, aparte. Un beso enorme para Nadia Garay, prendida a Deporte B. Está con Gino, con su hijo, así que un beso enorme para ella y para Gino, que hacen aguante cada Ferrito. Obviamente un beso enorme también. La queremos mucho. Ya vamos a estar con el metro femenino, sí. Llegó a los 10 puntos Mancini. Otra vez de saque en el fondo. Y otra vez Mancini, descontó, está 2, un 3, está en partido, se viene Luciano, hacia atrás, baila Luciano, para Jordi, rompe el bloqueo Johansen. Partido 22-19. 3 de ataque, 1 de contra para Jordi Johansen, que cortó esa racha de saques de Mancini, logró rotar al equipo. Buena pelota. Qué decir, ¿no? La pelota de Luciano Checo. Claro. Me da vergüenza decir algo. Sí, está bien. Buena luz. Buena pelota de Checo. Buena luz, la verdad que sí, ¿eh? Una obviedad, pero yo la voy a perdonar toda esta noche. Bien. Gracias. Se vendrá un juez. La seriedad de Olmedo. Pelota hacia atrás. Se viene Mancini. Claro, todas a Mancini. Ataja en el fondo Lucho. Y la pelota que cae para el contraataque de un 3. Allí estaba Lucero. Pelota para el polaco. Se le escapa al polaco. No hay toque, no hay manos, no hay cancha para el Pola. Otro más para Ferro. Partido 23-19 ahora. Y se acerca ahora sí un poco más a la zona de definición Ferro con la opción que tuvo. Primero sacando algo de diferencia en el tanteador y segundo cortando la racha de saques de Mancini. Pero pide tiempo. Lo escuchamos al entrenador de un 3. Un 3. Contestamos a el Chaca que pregunta, ¿quién pidió tiempo? Bueno, el técnico de un 3. Nosotros tenemos muchos roles por todos. Hola, tranquilo ahí con la pelota, viste, te la tirás abierta, te la tirás cerrada, ojo con Fer. Buenísimo el saque, hay que pegarle al saque. Tenés que pegarle al saque a uno. A uno le saca 6 al libero. Intenta entre 6 y 1. 6 y 1. Ok, muchachos, si corregimos los errores nosotros, estamos ahí. ¿Sí? Tenemos que bajar el margen de error, nada más. Bueno, un tiempo técnico para que Martín de Rose después nos diga, ¿no? El nivel de error en este caso, después, tranquilo. No se preocupe que hay tiempo, pero digo, importante esto, no bajar el nivel de error, en este caso, el pedido del entrenador de un 3 y sobre todo en la opción de saque, ¿no? Buscar 6-1, molestando al líbero entre posiciones para poder complicar. 5 de saque, 3 no forzados, 8 en total. Del otro lado, además, Ferro tiene 1-1, nada más. Hay una diferencia clara también en el rubro errores. Al saque, Agustín o juez. Le mete el derechazo, pelota que cae. Poglagen, Arfaju para Mancini y lo encontraron, claro. Olmedo, punto desde el bloqueo ahora de Olmedo. Partido 24-19. El primer set ball del partido es para el local, Ferro. Ahí vamos a ver perfecta la acción, cómo va solo. Marca directamente la carrera, en este caso le busca la carrera y la trayectoria de la pelota, cierra el camino y ahora sí, la chance de llevarse el primer chico lo tiene Ferro. Y se viene juez, quiere sentenciar este primer set y se viene Camacho, pega en el bloqueo, hay toque de red, damas sí, y caballeros, no. Hay punto no. Para un 3. Claro. Atención. Claro. 24-20, dice que no Jordi, para mí fue Olmedo. A ver, vamos a dar la repe. No, mira, cuando baja, ahí está. Es Olmedo el que toca la red. No había sido Jordi. Claro, Jordi dice que no, pero allí estaba Olmedo, que fue el que tocó la pelota. Se viene el polaco, descarga el polaco. Reitero que la pone. ¡No! Allí estaba Richards. Punto de contra ahora para el equipo de la Universidad. Partido 24-21. Por más que esté a un punto de cerrar el set Ferro, al saque está el Polaco. Y eso siempre es una complicación o una ventaja en este caso para el conjunto que hoy hace de local. Le lleva el polaco, ahora buscando la zona 5, bien por Olmedo, sí, bien por Olmedo, ahora sí lo cierra el central, damas y caballeros, tenemos final del primer set, por 25-21, el equipo del señor Gabriel Arroyo pone primera en esta fecha número 9 que vivís aquí en la pantalla de Deporte B, una noche especial que la vivís en la pantalla pública de Deporte. Pausa, ya volvemos.
¿Vos a cuántos metros estás de tu cama de la cancha? 74 pasos. Están contados. No. ¿Vos entendés? Para esto es espectacular. O sea, a 74 pasos llega caminando de tu cama. ¿O no? ¿De la oficina? Desde, ¿de dónde? Desde el sitio de mi habitación hasta el centro de la cancha, 74 pasos. Vení pa' acá, este sábado a las 22, en Deporte B. Todos los deportes. Todas las disciplinas están en Deporte B Central. Deporte B Central, de lunes a viernes a las 14, en Deporte B. Continuamos en la pantalla de Deporte B, aquí en el Héctor Echard de Caballito. Ferro lo está ganando por 1-0, fue por 25-21. Y repasamos los números, claro que sí, con el señor Martín de Rose. Los números de este primer parcial que tuvieron, como decíamos, la diferencia, amplia diferencia en el nivel de error. 8 y 3 de un lado y del otro. 2-2 en saque, 3-2 en bloqueo para Ferro, igualdad en ataque. Y además en contraataque fue mejor un 3, 6-4. Pero fíjate cómo incidió el nivel de error para este 25-21. Que además tiene a Juan Mangini con 10 puntos como el máximo anotador del juego. Por el lado de Ferro hay 3 jugadores con 4 puntos. Reitero, Calvo y Johansen. Decíamos un set que aprovechó la diferencia que consiguió sacar cuando todavía no había un claro dominador del encuentro en este comienzo de partido. Pero fue Ferro finalmente el que ajustó, a pesar del gran trabajo de Mancini en el saque, ese turno que le dio la posibilidad de volver a meterse para disputar este primer parcial. Pero la velocidad y sobre todo la visión de campo para cerrar en el bloqueo fueron los que le dieron la chance. En este caso el equipo local, a Ferro, el que tiene a Luciano De Checo en el armado, pero que también tiene un gran equipo por detrás, como es el caso de Olmedo, que ha sido determinante para poder estirar la diferencia y mantenerse con este primer parcial, que se lo llevó por 25-21, pero ojo con un 3, porque ha hecho un gran trabajo y sobre todo ajustó en el momento clave, le faltó un poquito más, esto no está nada dicho, todavía falta mucho, así que paciencia, no se muevan de la pantalla de Deporte B. Se vendrá, allí está el señor De Sutti, se vendrá el segundo set, decía. Ya está un tref, ya está el equipo de Ferro. Allí está Luciano. También listo para darle el derechazo y que arranque este segundo set. Hay que estar muy atento acá, ¿eh? Se están tirando agua. Sí. Hay goteras. Abrazo grande para el querido Edu Pérez, el vecino. Anto Pacheta también está allí. Diego Azuaga, lo hemos dicho. El señor Marquitos también. Abrazo grande. Checho Vilche con su pequeña mirando el partido. El querido Parry desde Carmen de Areco. Y nuestra amiga Jazz dice Teach con... Está en Córdoba ya, porque las Panteras ya ¿qué están gira en metieron? Misiones. ¿Qué gira metieron? 4-1 terminó esa gira. Sí. Que pasó por Oncativo y Villa María. Abrazo grande a las Panteras, que pude acompañar 3 de esos 5 partidos. Después ganaron en Rosario y en Rafaela. Y cerraron en Córdoba con una cantidad de público descomunal. Como siempre pasa con las Panteras. 4-1 la serie frente a Cuba y ahora sí arranca la competencia oficial. Van a jugar también frente a Perú en la Patagonia. Sí, señor, en Copa del Mundo. Exactamente, la selección argentina femenina. Y después sí la competencia ya con la Copa Panamericana.
Pero sudamericano. Qué locura lo que pasa con las Panteras en cada lugar del país donde van. Arranca el second. Y allí va el polaco. Y con el toquecito lo clava justamente a Reutero. Punto para un 3. El partido arranca 1-0 para el equipo del señor De Sutti, sí. Y sigo mandando saludos porque está, obviamente, Juliana de Checo, la hermana de Luciano, desde Italia, viéndonos. Juli. Así que un beso enorme para ella. Que obviamente era un fácil, ratito. Fácil, ¿no? Pones YouTube, tiki, y lo ves a tu y en un ratito que... vamos sí. con los mensajes. Así que con el hashtag Vole en Deporte B, desde dónde están viendo, obviamente queremos leerlos. Allí lo dejaba solito y solo de Checo a Johansen. Adentro. Y hay punto para la Universidad Nacional de 3 de febrero, 2-0. ¡Qué ataque de Richards! ¡Qué buena! ¡Qué buena pipe! ¡Qué puñalada de Richards! En el fondo, tremendo. Sacará nuevamente el campeón del mundo, don Edgar Vieira. Bueno, este metro justamente se caracteriza por tener a varios campeones del varios. Mundo. Ya lo vimos al señor Gaspar Vitar en italiano, por ejemplo. Don Nacho Luengas está en Vélez, por ejemplo. ¿Qué más? El Pampa Fernández en River, por ejemplo. Y de Quintán, Gonzalo Barreiro, los cuerpos técnicos de River y de Boca. Y Brian, el querido Brian Melgarejo, que ha vuelto a Ciudad también. Otro campeón del mundo. El resto, bueno, está con la selección. Mati Sánchez, Galani. Agus Loser. Agustín Loser. Jan Martínez. Jan Martínez, sí, ahí completando. Viene la bocha para acá, cuidado. Después de la defensa. Y otro más para la Universidad. 3-1 arrancó. Y hay que empezar a mirar el score porque sin dudas están peleando cabeza a cabeza para poder llevarse el máximo anotador de este partido. Empiezan a cargar el brazo, empiezan a sumar acciones positivas. Lindo partido se va a armar. Qué saque de Mancini y qué desconexión en esa recepción. Y el punto nuevamente para Ferro. Bueno, recordemos Luciano que ya le está... A Luciano se le fue. A los gritos con Johansen. Ahí está, mirá. El temperamento. Bueno, por un bloqueo anterior, por una pelota que no funcionó bien la relación de bloqueo y defensa. Recordemos que partido, en el banco está Chiribino, en Ferro, además, ¿no? Tranqui el banco, ¿eh? Otra vez Richards. Ahí sí está la defensa de Luciano. Pelota al cielo de Jordi. La clavó para Calvo. Y no pudo en la definición. Allí estaba el polaco, pasa Mancini. Con fortuna ahora. El fleje le da la mano, bueno, el punto es de Mancini. Y es importante lo que recién marcaba Luciano en la acción de bloqueo. En la de recién era que le cerrara, obviamente, porque era una pelota que estaba un poco separada. No iba a buscar tanto una pelota por el cajón. Entonces el gesto era que cerrara directamente un poquito más la diagonal. La fortuna, ¿no? La pelota muerde el fleje y termina picando. Pero era la posibilidad de cerrarla. De bloqueo al saque y por la bola. Allí va el medallista. Tres Juegos Olímpicos para él. Y pasaba Ojuez. Le queda Richard. Defensa de Calvo. No llega el central. Otro más para un tref. Y arrancó mejor. Arrancó más enchufado, con más energía. Aprovechando y sobre todo obligando a Ferro. Buenas combinaciones. En este caso Arpajó acelerando la pelota. Generando que el bloqueo tenga que saltar en opción, muchas veces termina en mano a mano. 5 puntos sumó Richards con el anterior, ahora el error de saque. El primero en el set para un 3. Recordá que con el hashtag Volley en Deporte B nos acompañás en esta noche especial con medallistas olímpicos, con campeones del mundo. En la pantalla pública de deporte. ¿Tiene mensajes, Sánchez? Vamos a leer algunos por ahí. Mensajes con el hashtag Volley en Deporte B. Decíamos un beso enorme para... Juli está prendidísima a la transmisión, para Matías Pantano, que dice qué lindo ver a Cristian Poblajen otra vez en una cancha, gran transmisión. Un beso para Marce Tula, que dice qué lujo mirar a los campeones olímpicos. Un beso para los muchachos. Estoy cenando, bueno, un beso grande para él, para Chelín, dice Camacho es un tipazo. Un beso para Carlos, que dice siguiendo la transmisión desde Ushuaia, increíble ver a tantos monstruos del vóley jugando en su casa. Un beso para Jimmy, que dice Rodrigo Martínez Granado, también formador de Ferro, tiene razón. Un beso grande para todos los que se prenden con el hashtag. Marisa dice, se enfrentan los medallistas ahora por la pantalla de Deporte B. Bueno, todos los mensajes decíamos con el hashtag Vóley en Deporte B. Aquí las cosas están 6-4 ahora para el equipo de un tref.
que mantuvo la diferencia justamente que hizo en el inicio de este set. Johansen suma su quinto punto del partido. Diferencia, ¿no? Una pelota directamente de brazo cambiándola, importante esa acción también, y ahora el saque. Allí va Jordi, bomba de Jordi, el polaco. Pelota para Mancini, pega en el bloqueo, llega Mancini en la recuperación, otra vez para Richard, va con el toque. Allí estaba en la cobertura el señor Olmedo, otra vez pasa Calvo. Y llega como puede Arpajú y la clava, tremendo lo de Arpajú. Por favor, el armado se patinó, trastabilló. Sin embargo, la levantó y Richards la clavó en la paralela. Puntazo de un tres. Atención con Richard, que suma su cuarto punto de contraataque en el parcial y ya lleva 7 en el acumulado del partido. Importante el trabajo, decíamos, del armador de un tres, el que le está dando volumen, velocidad. Esa posibilidad a un tres de, en este caso, mantenerse liderando del tanteador, pero ahora por la mínima. Gran trabajo en esa pelota. ¿Qué pelota es de Luciano? Por favor, me da vergüenza decir. ¿Qué voy a decir? Bien, Luciano. Fácil a veces. Bien, el 15. Che, tiene futuro, ¿eh? Pinta que juega bien. Qué bueno. Y el cajón, ¿no? De ese señor Don Calvo. Castiga Calvo. Bien por Dani Lucero. Primer tiempo con Don Edgar Vieira. La clava, Edgar. Punto de la Uni. Otro más. El partido está 8-5. Pero sí es cierto que tener un armador preciso te obliga no solo a mejorar tu ataque, sino también te genera un despliegue mayor como atacante. Vos tenés más opciones, tenés que elegir en esto de tener las opciones, de tener posibilidades, de no solo pegarle el pelotazo, de buscar una floje, una paralela, una diagonal, un toquecito. Bueno, ese es el trabajo también. Pero sin duda es que es el desafío de tener un gran armador. Y a veces uno se puede equivocar, como recién. Decidió cerrar el punto, darle con todo y la muralla del otro lado le dijo que no. Mancini el bloqueo. Se lo comió Mancini. Ah, Reutero. Estamos así, hoy es un día de fiesta, Sacho. Perdón, Mani. Está muy bien. Perdone todo hoy, 9-5. ¡Bomba! ¡Le queda Mancini a la cero! ¡Come Luciano! ¡Dios! Se ríe Mancini porque, claro, bueno. Y sí. Se bloqueó uno tranqui. Allí va el saludo. Bueno. ¡Tremendo, Luciano! ¡Tremendo! Ahí está, para que Jorge Blanco corte esta imagen y la guarde. Excelente. Bueno, Jorge o quien esté de guardia, ¿no? Lo veíamos. Jorge está en la guardia en este momento. ¡Qué bloqueo, por favor, de Luciano! ¡La guardia médica! Primer tiempo, no pasa Edgar. Otro más para Ferro. Ya está partido el equipo del Gaby Arroyo. El bloqueo de Luciano lo que hizo fue levantar el estadio, porque ahora es ensordecedor la hinchada permanente para el conjunto que hoy es local, para Ferro, en su casa y con su gente. Allí va Olmedo, Vieira defiende Olmedo, va a llegar, no, mira, no llegaron, estaban los chicos allí, bien cuidando a los peques entre Calvo y Jordi Johansen. Es que había que saltar. Pero había muchas niñas, en este caso, bien cerca de la baranda, tratando de agarrar la pelota. Si la pelota la toca cualquiera de los que están fuera del campo, se detiene el juego. Es como si fuera que pica o que estuviera fuera de la cancha. Bomba de Jordi. Otro más para el campeón del mundo. Partido 10-8 aquí en la pantalla de Deporte B con el señor Martín de Rose en el campo de juego y en los números. Doña Romina Sacher y un beso a la pequeña José que está con Pablito. Está durmiendo. En los comentarios. Un día largo, la nena. Aquí les habla Hernán Falabella. Gracias a todos y a todas los que nos acompañan a través de las redes sociales del canal, a través del hashtag Boni en Deporte B. Por supuesto, a nuestras cuentas personales, a nuestros teléfonos. Bueno, un día especial en esta noche de viernes. Todo se ha dado de una manera impresionante. El día olímpico, los olímpicos aquí. Las menciones, campeones del mundo, un partido espectacular en este metro 2023. Lleva Mancini, afloja Mancini. Pelota hacia atrás. Bomba de Calvo. Otro bochazo más de Lea Calvo. Punto de Ferro, partido 11-9. Empieza a fluir el juego, ahí lo veíamos. Una combinación, un lujito más, una opción más en este caso.
de Luciano de Checo y esa pelota de segunda línea con Calvo. Dos en el set, seis en el partido para Calvo. Bien por Arpajú, lo busca Richards. Está encendido Marcos Richards. Partido parejísimo y ahora sí, ¿eh? Sí, diga. No solo que se prendió el partido, sino que es, ah, vos tirás segunda línea, yo también tiro segunda línea. Vos querés, tirás una combinación, yo también tiro combinación. Está muy bien lo que está haciendo Arpajú porque además está dándole un volumen de juego muy interesante a su equipo. Sacará el bola. Lleva Cristian Poblaje. Otro que tuvo gran recorrido en Francia, en Turquía. También estuvo en el Ravenna, recuerda aquellas transmisiones de nuestro querido canal de la Liga Italiana. Luciano estaba en el Perugia, si mal no recuerdo. Y estaba en el Ravenna, el polaco Poblaje. Además, medallista en Pune, en la India, el polaco. Campeonato Mundial 2009, medalla de bronce, señor. Junto a Nico Uriarte, a Facu Conte, por ejemplo. Tremendo. El recorrido del Pola. Otro más para la Uni, partido 13 a 10. El Pola que ha sido héroe en alguna clasificación argentina en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, sí, en Vargas, señor. En Venezuela. Ay, por favor. Camino a Río en ese tiebreak que quebró el polaco Poblaje desde el saque. Allí va Nahuel Camacho. Y lo que ha pasado en Tokio, que todos los jugadores argentinos han sumado en algún momento un punto vital para la Argentina. Allí pasa Don Jordi, bien por Luciano. Yendo con una pelota muy alta. La dejó pintadita, ¿eh? 8 para Jordi. Jordi. Partido 13 a 11. Sacará Don Jordi. Lleva a Johansson. Pelota de Richard. Quiere usar Calvo. Sí, 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 sí. Nada que protestar. Le discuten si la empujó. Empujando Calvo. Tengo la sensación que no, ¿eh? Bien por Calvo. Mucha astucia, ¿eh? Ni un pelo de sonso ahí, Calvo. Claro, buscan el último toque que aquí no. No me pareció claro. ¿Qué va a decir Acosta? Sí, mirá. De acá no, a ver. No. Para mí no, ¿eh? Bueno, partido 13 a 12, insisto, partido parejo. Sí, esa jugada se empezó a discutir mucho en el Mundial, claro. En aquel Mundial 2018, con Facundo Conte empujando la pelota, un clásico, en aquel recordado partido triunfo argentino frente a Polonia, el campeón sí, del señor. Mundo. Sí, señor, triunfo de Argentina, además, frente a Polonia, en un partido muy complicado, donde la balanza además inclinaba al lado polaco, discúlpeme, y con el festejo alocado del señor Velasco. Corte mágica. De manga de Velasco un sobre el final. Corte de manga. Le salió la chaveta, don Julio. Tres iguales. Una bien, secuencia de saque. Parte, de corte de manga. No nos haga ir del partido, que estamos haciendo muy bien. ¿Ah? Y el saque. Que una secuencia de saque que tiene, que le está pegando y juega muy bien, no nos haga ir las cosas que estamos haciendo muy bien. Estamos rotando muy bien, estamos jugando a la contra muy bien. Mantengamos eso, el saque lo estamos haciendo bien. Ahora, como opción, muchachos, con la pelota arriba de la cabeza, tenemos que ir con Germán. No podemos llegar tarde, es el único que está haciendo punto ahora. No, los centrales no están jugando. Los puntas juegan de contraataque. Vamos a ir antes, dale. ¡No! Me quedo con la última frase de Adrián De Sutti, sobre todo porque le hablaba y le marcaba si vamos con pelota en la cabeza cuando vamos con el bloqueo con opción. El bloqueo con opción es teniendo todos los frentes de ataque disponibles, justamente porque la pelota llega pintada en la recepción, bueno, ir con, en este caso, Johansson, que es el que está haciendo los puntos, el opuesto de Ferro, es uno de los pedidos del entrenador de un tren. Al saque Jordi Johansson, descarga Jordi afuera, otro más para la Universidad Nacional de 3 de febrero, al saque irá ese señor Arpajú, don Fer. Desde España está viendo a las 3 de la mañana Martín Bermejo. Le mandamos un abrazo grande, manda un beso grande a toda la mesa. ¡Qué grande! La gente, nadie se quiere perder, claro, esta fiesta. Además, después lo podés revivir a través del canal de YouTube de nuestro canal. Así que todos y todas tienen la posibilidad de también guardarse este partido especial donde Ferro y Untrefe
Además, necesitan los puntos. Ferro marcha quinto en la tabla de posiciones. Utref está séptimo, pero tan solo a un punto es la diferencia. Los dos han ganado y han perdido cuatro partidos cuando Luciano hace de las suyas. Otra vez, el Magic, Luciano de Checo. Frota la lámpara, ahí la vemos. Una pelota que recuperaba un tref, una pelota difícil, había quedado por el buen trabajo y sobre todo por la potencia desde el saque y ese toque de segunda. Una pelota pintada, bueno, era la opción. Bomba de Calvo, buena recepción, pelota hacia atrás para Richards. No vuelve la bocha. Está muy bien Marquitos Richards. Dos de ataque, lo entiende, sí. Además, el Pajusín. Dos de ataque, cuatro de contra. En este parcial son 6 puntos más los 3 del anterior. 9 en el partido para Marcos Richards. Está mirando también el chimbero Molina desde San Juan. Gustavito Molina mirando a Leán Calvo, seguramente también a su ex jugador. Abrazo grande para el chimbero. Y al Pola también, ex jugador. El Pola que ha jugado en una temporada en UPCN. Abrazo grande al chimbero. ¡Uy, qué bloqueo de Mancini! Otra vez se lo comía Reitero, justamente. Reitera la acción. Mancini. Se lo lastra ahí, mirá. Oh, muy bien, abre las manos. Había una pelota que parecía que se iba a ir en diagonal, pero el golpe hacia abajo, cerrando ahí la acción de ataque, es donde consigue interceptar la trayectoria de la pelota Mancini. Muy bueno el trabajo de bloqueo. Se viene Luciano, se la pinta. Fuera ahora Reitero. Punto de la Uni. Pedían ahí toque, pero hasta el mismo Luciano marca que no. La pelota se va demasiado larga. Era buena la recuperación y la gestión de un 3. De Ferro para poder sostener la diferencia en el tanteador. Pero sigue liderando la visita. Y pide tiempo el señor Gabriel Arroyo. El partido está 17 a 15. ¿Está? Lo busca ahí arriba. ¿Está? Busca la punta de los dedos. Vamos a tomar doble bloqueo. ¿Está? Lo otro. Si quedan cortas la pelota, no te vayas a la mierda a bloquear la línea con la varilla. Mirá la pelota. ¿Está? Se te está pasando y el central no llega a cerrar con los puestos. ¿Vamos? ¿Eh? Vamos, la pelota ahí. En el mientras, nosotros íbamos contando, ¿no?, que se estaba disputando, sí, la fecha número 9 y que había partidos por delante. Bueno, el San caso... Lorenzo, en el fondo, exactamente, claro. San Lorenzo en el fondo. 25-20, 25-18. Se está disputando el tercer set. Así que, y 10-8 ahora en el tercero. Sigue liderando el conjunto que hace de local. Sacará Richards. Lleva Don Marcos. Bomba de Marcos, bien por Calvo. Pelota para Luciano. Y otra vez, abracadabra. Saca la magia, Luciano. Ya está fastidiado igual, en esto de, bueno, poder encontrar la manera de resolverlo. 17 a 16. Exacto, el partido. 17 para a 16 en el tanteador. Descuenta y se pone a uno, en este caso. Pues. Sacó el Medo. Lleva Reitero. Se viene Luciano hacia atrás. Este es Jordi. Se cae Jordi. Pelota para el polaco. Y en el fondo, otra vez Olmedo. Qué buena bocha para Reitero. Quiere usar. Llega Reitero. La levanta. Le queda Calvo. Va con el toque. Llega Don Edgar Vieira. Pelota hacia Richards. Afloja. Y afuera. Mirá, no le dio Richards. La venía cascando bien. Y ahora aflojó para asegurar. Y mirá, se le fue a Marquitos Richards. Ahora sí, partido 17 iguales. Exacto, ahora 17 iguales. Primero esta gestión con este toquecito y esa pelota para hacerlo adelantar al central. Apenitas afuera. Parecía que no, pero... Y ahí vemos la magia, ¿no? Nuevamente la de Luciano. Allí va Edgar. Aprovecha la altura. La defiende Jordi. Este es Reitero. Y allí estaba Dani Lucero. Pelota hacia atrás para Mancini. ¡Tapa, tapeta, tapal! Fue Reitero, fue el de Bolívar. Punto del punta receptor. Punto de Ferro, lo da vuelta 18-17. Era una pelota para darle al cajón. Saca el brazo, se anima a la diagonal y entre medio. Pero fíjate lo bien que cerró el bloqueo. Y el punto para Ferro, que ahora de vuelta por la mínima toma la delantera. 2-2 al rubro, saque en este set.
Revancha para Mancini. Llegó Juez. Otra vez el primer tiempo con Edgar. Allí estaba Jordi Jokansen. Y va Jordi, va Jordi. Filtra. No, no, filtra el bloqueo. Tapa, tapita, tapón. Lo grita con Edgar. Para mí fue Vieira en ese bloqueo compartido de Rossi, como a usted le gusta decir. Fue Vieira, en este caso, el primero para él en el parcial y en el partido. Cuatro en total tiene Mancini. Entra Maurito Olivera, el saque. Se va Aguilera, bomba. Esa bocha se iba bien por reitero, igual la clava. Se viene Mancini, grande, grande Mancini. La defensa es de Arpajú. Cae Andy Checo, pelota al cielo. Jokansen tiene doble, pasa Jokansen en el fondo. Estaba Aguilera. Uy, qué pelota complicada. Mirá el arma de Checo y llega, Juez. ¡Oh, Juez! Imparte justicia en esa vivada desde Checo. Punto de Ferro. Te dejan esa maravilla. Qué rápido estuvo. Y cómo abrió el brazo diciendo, déjamela a mí, por favor. Para ese toquecito que se cierra el cambio en un 3. Bueno, el trabajo de Ferro hasta ahora recuperándose. Primer tiempo, pasa Camacho. Bien por Nahuel, otro más de el central. Y el punto es para un 3. Tenemos un partido cerradísimo. Este segundo set está tremendo, Sacha. Sí, realmente no se sabe qué va a suceder. Eso es lo más interesante. Han desplegado lo mejor hasta ahora, apretando, ajustando, sobre todo dándole muy fuerte al saque. Una gran tarea por el equipo. La deja en la red ahora Mancini. Partido 20-19, ya está Ferro en la zona de cierre, a un puntito nomás, un 3. Con el arrastre del primer parcial ya son 12 los errores de un 3, tan solo 5 los de Ferro. Allí está Calvo, en el saque, reitero, buena recepción. Y otra pay más para Richard, casi se lleva puesto a Camacho, se fue el toque de red. Punto para la UNI, partido 20 iguales. 3 de ataque, 4 de contraataque. Los 7 puntos de Richard en este parcial llega a los 10. En el partido tenía 3 en el primero. De vuelta la distribución de Arpajú. Es interesante, ¿no? Cómo le da la chance a sus atacantes y con la sensibilidad de ver quién es el que está mejor para un momento tan clave del set. Pelota al cielo, le va a quedar a Jordi. Lo grita el macho, lo grita Camacho. Punto del central, punto de un 3. Y ahora lo da vuelta, partido 21-20. Qué bien le cerraron la diagonal al zurdo. Era pura lectura. Allí está Lescano, gran recepción. La acelera, Luciano lo deja solo y solito a Calvo. Por eso se lamenta el punto receptor. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Otro bloqueo más! Esta vez fue Juez, me parece. Punto del central, 21 iguales de Rossi, ¿cómo lo vio? Lo gritó mucho Calvo también. Sí, sí. A ver, esta es la imagen perfecta para verlo. A ver, a ver, a ver. Calvo, Calvo, Calvo. Antebrazo derecho de Calvo, mire. Llega con una velocidad los centrales para armar ese bloque justamente. Allí va Juez. Pelota que descarga el Dani Lucero. Marcos Richard afuera, me parece. Afuera, sí, señor. Afuera de Richard. Se lamenta Marquitos. Punto de Ferro que lo da vuelta. Ahora con el error. 22-21. ¡Qué final! Era lo que había que sostener. La gestión del error, sobre todo en este momento, en el momento de cierre. En serio, ahora Gaby Arroyo. Sacará Juez. Allí va el central. Derechazo, otra vez, le buscan a Lucero, Arpajú, primer tiempo de Camacho. Y llega Luciano, ¿viste? Juez, levantando la bocha para Jordi. Otra vez Juez. Alta para Jordi. Pelota que pega en el bloqueo, cae. Allí estaba Arpajú. Otra vez para Richard, grande, oral. ¡Ah! La defensa del central, Juez. ¡Se viene Calvo! ¡Tapa, tapita, tapón! Fue Arpajú. Y el bloqueo. Por el 22 iguales. Yo sé que estamos en el momento de definición. 22 iguales en el segundo set. La fecha 9 del Metropolitano, pero parece un partido de exhibición. Sí, total. Estoy pensando que parece un partido de exhibición, ¿no? Lo que acaba de suceder, la defensa del central, la recuperación. Espectacular lo que vimos hasta ahora. 22 iguales. Y allí va Camacho. Y va el Jujeño. Descarga, cae. Reitero, Luciano para Calvo. ¡Pelota!
pelota afuera. Para mí fue afuera, ¿eh? Ay, ay, ay. Aparte con la violencia. Sí, sí. A ver. No, imposible. Ah, no, imposible ver. Imposible el vóley sin tecnología. Le pasó a la Argentina el otro día contra Francia. No anduvo el challenge. Es imposible hoy para acá. El arbitraje. A ver si en esta se ve. Nuestro dire. No sé. Ay, es imposible ver. Hay que darle punto, confianza a los árbitros. Un pochón, ¿eh? Un pochón de Calvo. 23-22. Ahí va Camacho. Bien por Calvo. Primer tiempo se le queda corto. Y no puede pasar Olmedo. Llega el polaco. Le va a quedar al opuesto de un tren. Y este es otro. Es Jordi. Descarga Jordi. Punto. Había entrado Bravetti. No lo había visto. Discúlpeme. Perdón, Novillo. Número 10. Correcto, Novillo. Ahora se cierra el cambio. Vuelve abajo a la calle. Ya se cerró el cambio. Mirá. Partido 23 iguales, estamos viendo, claro, la repe y no vi la entrada de Novillo. Es cierto que si nosotros necesitamos tres cámaras para poder determinar si la pelota es buena o no, imagínate, a la vista del árbitro, ¿no? Bueno, es lo que tenemos que entender cuando no hay tecnología para definir el punto. Afuera Jordi. Punto de un tref. El set ball es de un tref. 24-23. Qué final se nos viene. ¿Qué final tenemos, no? Porque ya estamos en el final. El segundo set recién. Prepárense. Sacar Pajú afuera. Se lamenta de Suti. Nos vamos al 26. Y al saque Calvo lo va a tirar Calvo, sí, el ídolo. Me hace remontan las nenas que están al costado del saque que le hacen corazoncito. Le hace corazoncito. Ahí va Leandro Calvo, pelota al cielo, descarga Calvo, no, le mete la cachirla y pasa Edgar, punto, y un 3, Edgar Vieira, partido 25-24. Tercero de ataque en el set para Edgar Vieira, que además sumó uno de bloqueo, tiene 4 en el parcial, 6 en total en el partido. Al saque Richards. Va Marcos Richard. Le va a meter el zurdazo. Carga Richard. Y se viene Luciano. Primer tiempo no se lista con Jordi. Bomba de Jordi. Bomba de Johansen. Quinta fondo para Jordi. 25 iguales. Vamos al 27, ¿me parece? Entra nuevamente Aibarza. La cancha con el número 14. La variante Ferro. Allí va Franquito Ibarz. Mirá lo que es la tribuna, por favor. Tremendo marco aquí en el Héctor Echart. Se sacará Franco Ibarz. Ibarz. Va con el flotado. Richard Arpajú para Mancini. Pasa Mancini. No llegó Ojuez a cerrar con el bloqueo junto a Reutero. Y se va a cerrar el cambio. 15 para el máximo anotador del partido, Juan Mancini. Vuelve Olmedo a la cancha con la cartera 18. Sacará Edgar Vieira. Otro set ball para un 3. El tercero afuera, el saque. Afuera el saque de Suti está. Se está derritiendo de Suti. Dos veces con set ball. Saque afuera, fue Arpajú antes, ahora Vieira. Y nos vamos al 28. Y saca Luciano, así va De Checo, el medallista. El jugador de la Lube, el que tiene 7 finales en Italia. Allí va De Checo, una mano, bloqueo del polaco. No pasa. Don Jordi, estaba el polaco Pugrajen, otro set ball, el cuarto, 27-26. Había quedado incómoda esa pelota, una mano intenta Luciano, pero viene el bloqueo del tren para poder volver a tener la chance de cerrar. ¡Bombo de Mancini! Recepción para Luciano,
y va con Reutero, afloja y la chance de contratención, si viene un trap, si viene el polaco, quiere definir el polaco, que define el polaco, no. Llega Jordi, le da control a la bocha, le va a quedar a Leo Calvo, otra vez Mancini, llega Arpajú, pelota prolija para el polaco, le afloja el polaco y allí va Johansen. Y allí va Reutero, bloqueo del polaco. Tapa, tapita, tapón. Y damas y caballeros, se nos fue este segundo set. Tremendo realmente. Por 28-26, la Universidad Nacional de 3 de febrero empata las acciones en 1 en este partidazo inolvidable. Ya es inolvidable. Nosotros vamos a la pausa. No te pierdas, hay mucho más volei aquí en la pantalla de Deporte B. Mirá qué porte, mirá. Mirá qué porte. Qué barbaridad, mirá lo que somos, mirá. Ahí está. ¡Oh, lo aló! Ahí tenés, mirá. Mirá, gemelos. Igualitos. Igualitos, sí. ¿Cuánto tenés? 1,83. Ah, sí, yo estoy en 1,81. Claro. No le gustó, ¿no? No. Sospechoso, sospechoso. Mentira. Vení pa' acá, este sábado a las 22, en Deporte B. Queremos escuchar la voz de Leticia Brunati. Estar tocando la puerta de los Juegos Olímpicos es algo que soñamos. Todos aquellos que vivimos y sentimos el beach handball, poder estar como deporte exhibición en París es muy importante. Tenemos oportunidades, ojalá que hagamos lo mejor posible para que se nos den. Deporte B Central, de lunes a viernes a las 14, en Deporte B. Castro resiste, y ahí sí. Castro saca esa mano izquierda que le viene de su historia, que le viene casi de su sobrenombre de locomotora. Y Jackson cae y se desarma. Lo que sigue después es casi anécdota. Dos caídas más de Jackson. La pelea se terminó con esa piña. Ah, o sea, es como Rocky, pero en la vida real. Eso dijo Don King, el dueño del boxeo en esa época. Locomotora Castro es el Rocky de verdad. El otro es el de película. Continuamos en la pantalla de Deporte B en este 1-1 entre Ferro y un Tref. Partidazo, sobre todo el segundo set fue por la mínima, por 28-26 con estos números, señor Martín de Rosso. Y en un set tan parejo que finalmente pudo resolver un trep a pesar de errar dos saques en set ball. No hubo punto de saque justamente, pero fíjate lo que fue el bloqueo de un trep. 7 puntos en total por esa vía, uno de Arpajú, dos de Mangini, uno de Vieira, uno de Camacho, dos de Poblajen. Terminó definiéndolo Poblajen además por ese rubro y creo que fue el rubro que marcó a fuego el set. 11-10 en ataque para Ferro, 7-5 en contraataque para un Tref. Se equivocaron parejo, pero un Tref volvió a entregar más. 7 puntos contra 4 de Ferrocarril Oeste, pero el bloqueo, la clave de este segundo parcial. Exacto, porque con esa intensidad se vivió este partido y lo decíamos, al menos este segundo set, ¿no? Y la paridad, todo vuelve a resetearse, al menos. Tendrán que sumar dos sets cada uno si quieren llevarse este partido para poder conseguir una victoria. Pero la verdad es que lo importante y lo más interesante es que hemos visto un despliegue increíble por ambos lados. No solo por lo que significa Luciano Del Checo en un partido del Metropolitano, sino por el bloqueo, por el trabajo que está haciendo un Tref desde la concentración, desde el contraataque, de la construcción del juego y la identidad que han encontrado para llevarse este segundo parcial que le da la posibilidad de estirar la ventaja. Veremos qué sucede. No hay nada definido. No hay nada definido, claro que no. Se vendrá el tercero. Esto es largo, Sacher, ¿eh? Les decía que en la tabla de posiciones, más allá de quién esté, si está De Checo, está Poblajen. Poblajen, bueno, ya estuvo jugando algunos partidos. De Checo está en esta fecha en particular. Después veremos cómo seguirá la vida. Pero los equipos están muy, pero muy parejos. 4 victorias, 4 derrotas. Y no es casualidad que
muchos, sobre todo, bueno, Ferro, perdió con Campana, Ciudad, Defensores de Banfield, River y un Tref también prácticamente con Ciudad, River, Campana y Lomas en este caso. Han perdido con los candidatos, por eso se ubican ahí, buscan la mejor posición para lo que será los playoffs. Encontrar la localía, un gran torneo metropolitano, muchos refuerzos. Cada año se viene reestructurando y de la mejor manera. Siempre la vara se sube y nosotros obviamente disfrutamos de este tremendo vole que estamos viviendo. 2-0 para Ferro, la clava en el fondo con Jordi Johansen. Sí, la línea ahí estaba reclamando esa pelota, bueno. Lo explicamos porque tal vez el que se prende porque escuchó que Luciano venía y escuchó que venía el Puebla Poblajen está viendo el partido por primera vez. En el vóley metropolitano no hay VAR, no hay asistencia a los árbitros, no hay video check como si hay en la liga, que incluso a veces está en la liga y todo es difícil poder llevar a, con lo cierto, dar con lo correcto porque la velocidad de la pelota es compleja, porque también... La disposición incluso de las cámaras a veces interfiere con la posición de los jugadores. Entonces es importante entender esto, que obviamente el ojo humano a veces no puede tener esa velocidad. El ejemplo lo dábamos nosotros, 3 cámaras diferentes y recién en la tercera pudimos ver una acción parecida, pero nos tapaba un jugador. Entonces, bueno, importante tener esto de referencia para que se entienda, porque a veces puede haber errores. Bueno, sucede justamente porque la tecnología y la videoreferencia y la videoasistencia no está... En el vóley metropolitano. ¿Se ha jugado algún partido del vóley metropolitano con video challenge? ¿Se va a jugar este torneo en algún momento de la definición también con la tecnología para ver? Ya está la planilla electrónica, ya están las tablets para los árbitros para ver las rotaciones. Se está avanzando en el rubro, pero se viene el video challenge en cualquier momento porque realmente el voleibol es un deporte ya casi imposible sin la tecnología. Se viene Mancini, gran bloqueo de Ojuez. Y este es Arpajur Richards. La tiene estudiadísima esa bocha. Richard cuando va con la pike y ataca uno. En líneas generales es punto. Atención que hay cambios en el campeonato mundial de voleibol. Se va a jugar cada 2 años. A partir del 2025 cambia el año par. Se va a jugar el año impar y cada 2 años, 2025-2027. 32 equipos en grupos de 8. Los 2 primeros directamente a las definiciones por playoff. Cambios muchos que se están haciendo en las reglas y en los sistemas de competencia y calendarios en la Federación Internacional de Voleibol. Se viene Mancini, a ver. ¡Uy, qué bloqueo, por favor! Lo grita juez. Mete inflador allí en el fondo para la tribuna. Punto del equipo de Ferro. Está mejor, arrancó mejor el equipo de Gaby Arroyo. Si algo que no necesita en este momento el equipo que hace de local es arengar la tribuna, porque es increíble cómo se levanta el estadio cada vez que Ferro hace un punto. Y qué espectacular es que haya una fiesta como esta, un viernes por la noche, aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el torneo metropolitano, viviendo el mejor vóley en la zona metropolitana y además con estos 2 equipos desplegando un nivel espectacular. Primer tiempo, no puede Olmedo. Este es Luciano, por favor. Hace pasear la pelota de un lado al otro. De Chico. Para Johansen. Otro más para Jordi. Partido 5-2. Y no solo que le pinta la pelota a Johansen para que pegue esa diagonal corta espectacular. Es el sueño de cualquier zurdo poder pegar esa pelota. También esto, ¿no? Cómo termina dando indicaciones permanentes. Lo veíamos hablando con Olmedo recién. Casi sin importarle lo que había pasado en la acción de ataque. La deja en la red. Ojuez. El punto es para la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Fecha número 9 de esta división de honor masculina. Las chicas están con la Copa Metropolitana, también con actividad. Y después se vendrá el oficial, también estará en la pantalla de Deporte B. Sí, Sacha. Bueno, dijo, chicas, yo me voy a meter acá un bocadillo que no tiene que ver con el vóley, sino que tiene que ver con la definición del campeonato de fútbol femenino. Uy, qué final, este fin de semana. Chicos, mañana, a partir de las 12. Este fin de semana. Bueno, claro, sí, mañana. Claro, pero mañana, después de que juegue el vóley a las 8 de la mañana. Sí, se bueno, queda en la pantalla. Se queda prendido la pantalla de Deporte B porque desde 3 partidos al mismo tiempo. Claro, a las 12 empieza la previa. Sí, va a estar Delfi Corti con el señor Gaby Ganzi, sí. El hombre multifacético. Si los hay, van a estar los 2 en la previa. Nosotros vamos a estar en la cancha de Boca, porque va a jugar ahí Boca Gimnasia. En la cancha de el SAT va a jugar el SAT frente a Guayurquiza. Y en el gigante de Arroyito, Rosario Central,
frente a Racing. Los tres partidos a las 13:15 horas en simultáneo, triple play. A las 13 horas. Así que a las 12. Desde las 12 la previa. Ah, y a las 13, triple pantalla para ver la definición del campeonato. ¿Qué pasa? Tienen que jugar esos tres partidos porque hoy Boca y Guayurquiza tienen igual cantidad de puntos. El que está por detrás es Rosario Central. Pero puede darse hasta un triple empate. Así que a no perderse la definición del campeonato mañana. Todos prendidos a la pantalla de Por TV, de TV Pública y los medios públicos para seguir el campeonato y la definición del fútbol femenino. En el año del Mundial, además. Exactamente. Año del Mundial a 26 días de la Copa del Mundo. Espectacular, hoy estuvimos en el predio de Ezeiza. Si quieren le cuento, estuvimos en el predio de Ezeiza. Sí, increíble, sí. Vimos a la selección entrenando los últimos 15 minutos, luego conversamos con las jugadoras. En las redes de Deporte B pueden ver el trabajo que ha hecho nuestra querida Laura Couto, Cortis. Así se dice. Couto. Ah, Laura Couto, sí. Exactamente. Estuvo conversando con Estefanía Banini, con Florencia Bonsegundo y con Cambu Gómez Ares, las tres jugadoras que después del entrenamiento muy gentilmente conversaron con más de 60 periodistas que estaban acreditados en el predio para ver el entrenamiento. El predio Leonesi que la AFA posee en Ezeiza. Sí, exactamente. Claro. Se viene el Mundial. ¿Quién le dice, Sacha? ¿Con qué hay que ilusionarse? ¿Con qué nos ilusionamos para el Mundial? Con una victoria. Argentina tiene tres partidos muy difíciles, pero la marca es conseguir una victoria. Una victoria. Vamos por esa. 7-6. Déjeme tomar un mate ahora. Sí, sí, sí. No, agarró el micrófono, ahora agarra el mate un rato. ¡Mamadera! 7-6. Un 3 al frente. Descarga Camacho, la deja en la red. Punto para el equipo de Ferro. El partido se equilibró absolutamente en la estadística, en el nivel de error. El bloqueo de un 3 hizo daño en el ataque de Ferro. Le está costando a Ferro pasar con la primera pelota. En este caso tiene que intentar mucho por el contraataque. Lucero, Arpajú, qué buen primer tiempo le tiró a Don Edgar Vieira. Se viene Mancini, doble. ¿Qué? Na, fue el medo, claro. Por el centro, punto de Ferro. Partido 8-7. Yo creo que la referencia, los más 20 no la entienden, pero no importa, estuvo muy bien. Felicitaciones al relator. Gran trabajo de Arpajú, es verdad. Bueno, hoy estoy en una. Muy bien, muy bien. Reitero. Allí está el polaco, este es Richards. La recuperan en ese rejuegue, tiene doble. Y otra vez Olmedo. Esta vez no lo digo. Punto de Olmedo por el centro. Por dos veces el bueno de Olmedo. Que estuvo en el vóley de Checos, de República Checa, ¿va? Discúlpeme. Al igual que Johansen. Le da la ventaja de 9-7 ahora al equipo de Ferro. Arpajú, pasa Richard. Afuera, la quedaba Richard, afuera, no, mira, se le escapó. Me había dado la sensación de que había rozado el bloqueo. Infinito, sí. Parecía. Bueno, el partido está 10-7, dos bloqueos, un error, ventaja para Ferro. Lo escuchamos al señor Adrián de Sud. Tenemos que generar más. Estamos mucho error. Dos bloqueos. Vamos. Va más arriba, jugá la pelota alta. Tené paciencia porque el otro lado después, si la jugamos bien, viene libre. Vamos, dale. Vamos. Está mirando Gustavo Lucilli. ¿Quién es Gustavo Lucilli? La mascota. La mascota, la sí. La mascota de San Lorenzo. Enganchado ahí al costado de la pantalla siempre. Está en su casa. En su casa. No estuvo en el Pando, mire usted. No. Está mirando el partido. Pero capaz que ya terminó el partido y se fue, porque el partido iba 3-0. Entonces por ahí terminó y se fue rápido a la casa. Dijo que estaba mirando el partido. Nosotros le creemos. Actualice el resultado cuando pueda, Sacher, de San Lorenzo. Está enfrentando al equipo de la Municipalidad de Lomas de Zamora. También allí hay lucha por los playoffs. Aquí las cosas están 11-7. Y al saque irá Reitero. El nacido en Bolívar. Abrazo grande a toda la gente de Bolívar, como siempre. El miércoles que viene voy a andar por Bolívar. Un detalle que quería decir. La levanta allí Don Jordi. Y le quedan a Arpajú, pelota hacia atrás. ¡Para Mancini! La clava Mancini.
muy arriba. Está eso, Mancini. Qué arriba le pega. Fíjate que el bloqueo tiene buen alcance, pero como juegan en opción y van en un bloqueo un poco más espaciado, porque se toman un tiempo más a elegir hacia dónde ir, no ganan tanta altura, sino que invaden bastante. Y por arriba el bloqueo es que le pega el jugador de un 3. Increíble. Primero para Mancini en el set. Gran recuperación ahora de Arpajú. Otra vez Mancini tiene doble. Busca el bloqueo. Y le queda a Johansen. Toma carrera Johansen. Sin embargo, va con Calvo. Pega en el bloqueo. Otra vez Arpajú. Le va a quedar a Lucero. Pelota al cielo y arreglate Mancini. Pega en las manos. Y en el fondo estaba Reutero. Nueva bocha para Calvo. Quiere aflojar. No la vio Edgar. Pegaba en el bloqueo de Mancini. Y el punto es del equipo de Ferro, que sigue con ventaja de 4. Hay otra velocidad en este tercer set. Es cierto que es difícil esa pelota porque se daba vuelta. En este caso, era para tratar de recuperarla, pero estaba bien el trabajo del toquecito y el punto que consigue Ferro para estirar la diferencia ahora de 4. El saque. Olmedo, allí estaba Poglajen, Edgar Vieira. En ese primer tiempo que no estaba pegadito en la red, vio, se lo tiene igual. Arpajú. 8 puntos para Vieira, que es el tercer máximo anotador de su equipo. El primero Juan Mancini con 16. 12 tiene Marcos Richards. Un saludo para José Cuadrillero desde Neuquén, que está mirando el partido. Abrazo para Maru Pacheco, para Loreta y la Tanita de Wonder de Huracán de San Justo. También está mirando. Abrazo grande. Póngase la lente. Sí, sí. Pero bien, ¿eh? Lo tenía estudiado. Sacará de Checo. Saque corto, llega Richard. Este es Arpajú para Poglajen. Afuera. Ay, mira, se le fue el polaco. Finita igual, ¿eh? Finita. Allí estaba la jueza. Romina Costa. Crece el nivel de error, ¿eh? Crece el nivel de error de un 3 nuevamente, de lo que hablaba de Suti. 2 de saque, 4 no forzados. Otra vez para Edgar. Y llega allí Arpajú, pelota al cielo, le queda Mancini y van y a 3 ahora. Rejuega Mancini, le queda Edgar, punto del campeón del mundo. Punto de Edgar Vieira. Cuidado, casi le arranca la mano a Camacho. Ojo con los festejos. Efusivo, ¿no? Sin dudas. Qué festejito de Edgar, ¿eh? Mirá, ay, mirá, casi venía, ¿eh? No se acordar. ¿Se acuerda Cristian que jugaba con nosotros en San Telmo? La máquina. Y festejaba y te volteaba. Bueno, otro. Te voltea muñecos. Jordi Johansen. Gran paralela ahora de Jordi. En este partido que está 15 a 11. El primero fue para Ferro por 25 a 21. El segundo fue para un 3 por 28 a 26. Y ahora estamos en el 15 a 10. El saque de señor Calvo. Bien, por Dani Lucero. Tiene un partidazo hoy Lucero. Allí está. Está iluminado. Sí, sí. Y se viene Mancini. Punto de Mancini. Otro más para el killer. El máximo. El máximo del partido con 17. 15 a 11. Y al saque justamente Mancini. El exjugador de Amu Boca. El que le dio también el ascenso a Amu Boca. La posibilidad de jugar la Liga A-Club. Después de las finales. Seguimos en la pantalla de Deporte B. De la Liga Nacional Masculina de Voleibol. Allí va Mancini. Pelota al cielo. Descarga Mancini. Gran saque de Mancini. Este es de Checo para Jordi afuera. Pelota afuera, pelota afuera. Sí, sí, sí. Otro más para la Uni. Busca el top que dice el banco de Ferro. Sí, sin embargo, la pelota se fue. Sí, había un reclamo ahí del banco de Ferro, pero la pelota se va afuera de la cancha. Demasiado largo el ataque. 15 a 12, descuento y va Mancini, pelota al cielo, descarga Mancini, gran saque de Mancini, llega Luciano. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Damas y caballeros, de pie con nosotros, el medallista Luciano de Checo. No, impresionante, ¿eh?
Bueno. Diga algo usted. No intenten en sus casas estos chicos, por favor. Pueden lastimar. Lucero. Arpajú para Richard. Va con el toque y llega Luciano. Está bien alta. Otro es para Jordi. Pasa por arriba. Bien por Johansen. Estaba prolijo el bloqueo de un 3, ¿eh? Es verdad que estaba prolijo, pero es potente el ataque. Fíjate que es finita, por dónde pasa, ¿no? Esa diagonal es difícil también, siendo zurdo, ¿no? Pero es una buena opción. 15 puntos para el segundo máximo anotador del partido, Jordi Johansen. Allí sacaba Bercelino, otra vez el polaco. La levanta Richards, la aceleran y no llega ni Camacho ni el polaco. Mía, mía, dice Arpajú, era para Camacho. La bocha, claro, 18 a 12. Porque buscó una combinación, una pelota B en diagonal hacia la red, directamente para que le corte la trayectoria. La vamos a ver en la red, pero qué difícil. Se le había pasado un poquito. Bueno, el doble cambio. Este doble entra a la cancha también con la número 10. Perdón, Buselli y Novillo entran en un 3, ahora sí. El doble cambio en el conjunto. Aquí está Camacho. El saque será de Juancito Bercelino, el capi de Ferro. Le mete el derechazo, pelota que cae para Lucero. Pelota para Richards. Otra bomba de Richards. Estaba calvo en la defensa. Le reclama a Luciano, ¿eh? Me encanta cómo... Está metido en el partido. Sí, cómo está homogéneo el equipo de Ferro, cómo se han entendido, cómo se divierten además. Lo principal, 18 a 13 ahora. Igual polaco, afloja el polaco. Se viene Luciano, pelota para Jordi. Y claro, ahora van a ir todas para Don Jordi. Y ahora sí la clava en la diagonal, punto del equipo de Ferro, 19 a 13. Buena la recepción, lo veíamos aplaudir al líbero del equipo. Es verdad que le pinta la pelota a Luciano para que elija, para que busque hacia dónde. Mira, ahí está la banda de Ferro, acompañando en este caso al equipo de volei aquí en el gimnasio de Chaco. Johansen, que también ha sido compañero de Luciano De Checo y de Cristian Poblaje en selección mayor en alguna temporada. Como ha sido de uno ese de equipo. Los opuestos de la selección. Exactamente. Claro, sí, señor De Rossi. Abrazo grande al querido Diego David, a su pequeño Damiano David, y a su madre Antonella. Dede, Diego David, también David. Un beso grande también al querido Tata Ferreira, al Topo, el querido Topo Mentaverri, el Gaby Carbone, a Tomás Rodríguez Couto, al querido Robin Patán, también prendido en la pantalla de Deporte B, al señor Adrián Crispan, todos prendidos en la pantalla de Deporte B en este partido especial. Que se juega, claro, por los porotos, pero que nosotros nos estamos dando un lujo, Sacher. ¿Eh? Matecito, tentempié. Y la fiesta del vóley aquí en el Héctor Richard. Ni más ni menos, saca Reutero. Buena bocha para Novillo. La mandó a Liniers, Novillo. Directamente para que la defienda Arroyo. Ahora se mudaron a Cañuelas. El mercado de Hacienda. Carne, sí. Está intacto Arroyo, ¿eh? Con el codo, mirá cómo la dejó. La pintó en el medio de la cancha. Lleva Reutero. El polaco. Pero está al cielo, se viene Marcos. Bien por Richards. Cómo la clavó, otro zurdazo letal. La carrera. Se cierra el doble cambio. En un 3 vuelve a la cancha Mangini, también vuelve Arpajó. El doble cambio que se cierra en un 3. Comento que Romy Acosta, la árbitra principal de este partido, es candidata a árbitra de Continental. Se va a hacer el curso. La Federación Metropolitana propuso a Romy Acosta arriba de la silla para ese lugar. Ella tiene experiencias en el metro. La hemos visto en varias oportunidades haciendo experiencia. Además, Jordi, afuera, ¿no? Sí, afuera la bocha. Otro punto más para un 3. Los errores aparecen en el equipo de Ferro, pero tiene una buena ventaja, 21 a 16. Y al saque Arpajú.
Y gracias a todos por los mensajes, como el de José Tati de Vallanelli, que dice, guiso de lentejas desde La Paz, Entre Ríos, manda la foto. Es un golpe de corazón, el guiso de lentejas espectacular. Un beso para Hugo, dice, hola gente hermosa. Un beso a mis compañeros del Club Gaón, estamos prendidos a la transmisión. La verdad que Gabriel Richard decía, vamos Marcos, atentando a un 3 desde Necochea. Un beso grande para todos, que con el hashtag Gole en Deporte B están prendidos y no paran de mandar saludos. Chelín, no paren de mandar memes. Los memes de Chelín. Fede dice, mirá. Me llena la casilla, Chelín. ¡Uy, qué bloqueo! ¡Fue Luciano! ¡Fue de Checo! Punto de Ferro, el número 23. Para el ex jugador de Bolívar. También estuvo en Azul, recuerdo, y en Belgrano de Córdoba, en la Liga Argentina. Sí, de Rosé. El abrazo para las Panteras, porque están viendo el partido. Ahí está Bianquita Farriol, que nos dice que todo el equipo está ahí prendidísimo. En Misiones. Claro, abrazo grande a nuestras Panthers. Vamos a las Panthers. Se viene Mangini, quiere romper el bloqueo, pero no puede. Allí está Luciano, a ver qué hace Luciano. Saca de la bocha para Lea Calvo, no hay dominio del polaco, por eso el punto es de Ferro. Otro más para Ferrito, otro más para el Verdolaga. Y damas y caballeros, tenemos set ball. 24-16. Y al saque. Mira Olmedo. A ver qué pasa con el central. La deja en la red. Punto del equipo de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. 24-17. Y el que saque ahora es Marcos Richards. Y le va a tirar, claro, 24-17. Escuchamos. A darle con todo. Duty. Ahí va Richards. ¡Bomba de Richards! Punto de Marcos Richards. El partido se pone 24-18. Descuento, un 3. Tercer máximo anotador del partido con 15 puntos. 17 tiene Mangini. 16, Johansen, 15, Richards. ...24-18... y va Richards otra vez. Bien por Marcos Richards. Otro más para la Uni. Lo va a frenar Arroyo, claro, ahora hay que frenarlo. Usted sabe cómo es Richards, ¿no? Cuando empieza con los solos de guitarra. Lo decía por Kay Richards, discúlpeme. Punto para el equipo de Ferro. Otro más. Perdón, tiempo para Ferro. 24-19. Y el 6 que lo ayudo con esa pelota. ¿Ah? No pasa nada, dale, dale. Solamente para cortar la racha de saques en este caso que está teniendo el gran jugador de Untref, solamente para eso, sabiendo que Ferro con un solo punto logra llevarse este tercer parcial. El abrazo para el Nutri Claudio Sánchez, que nos cuenta que al Cachete, Cachete por entonces, Luciano de Checo en realidad, lo hizo debutar nuestro compañero Germán Tubío en Azul con 16 años. Sí, recuerdo. Es más, cuando llega Luciano al equipo de Azul, Azul estaba en zona de descenso y demás, y lo puso nuevamente en carrera con tan solo 17 años. Bueno, recordamos que salió del plan de captación de talentos. Allí estaba el señor Mario Martínez en Bolívar. Y allí lo vimos por primera vez a Luciano de Checo. 15 añitos para Luciano. Equipo donde armaba Aramburu, ¿no estaba en ese momento? No, estaba en Azul, claro, sí. En Azul estaba Aramburu, pero estaba recordando la captación de talentos. Allí estaba los hermanos Martín Mor era el titular, el suplente. Luciano de Checo en la Liga Bonaerense era el suplente de Martín Mor. Yo estuve con Martín Mor el pasado martes allí jugando frente a Obras. Y el opuesto era Montserrat. ¿Se acuerda de Montserrat, del opuesto de Bolívar? Sí, y también estaba, bueno, Cristian Imó. También. A ver si lo define, va Richard. Otro bombazo más, 24-20. Y se viene Calvo, ahora si lo define. Damas y caballeros, se terminó este tercer set. Intenso, pero con victoria del equipo de Ferro por 25-20. Ferro a un paso de llevarse los 3 puntos en este metro, en esta fecha 9. Revisa la pantalla de Deporte B. ¡Pausa! Ya volvemos.
Deporte B se lo llevó Ferro por 25-20 este tercer parcial para adelantarse 2-1 en el partido, pero los números para entender por qué en este caso el local se llevó este tercer parcial te los cuenta Martín de Rosel. 2-0 en saque fue la diferencia para el equipo local, que esta vez perdió la batalla del bloqueo por 4-2. En ataque parejos, en contraataque también parejo, pero con ventaja para el equipo que hoy hace las veces de visitante para Ferro, 8-6. También se equivocaron parejo, 8-6, entregó 8-3, 6 Ferro. Las diferencias me parece que pasaron por ese inicio en el que Ferro le sacó ventajas, en principio con el ataque, después con el contraataque, porque le costaba a Ferro girar en la primera pelota, después sumó a partir del bloqueo y allí hizo la diferencia. Los máximos anotadores del partido hasta aquí, 17 para Juan Mangini, 16 para Marcos Richards y si no me equivoco, 15 para Johansen, si no me equivoco. Que se ponga a tiro Mangini porque se lo comen, ¿eh? Ya lo sabemos. Bueno, que se venga el cuarto. ¿Por qué uno nomás? Uno más. Claro, uno más mínimo. Bueno, saca Luciano, arranca el cuarto, le mete el derechazo. Trata que cae del otro lado. Y así está Calvo. Punto de Leandro Calvo. Punto de Ferro, arranca 1-0. Ferro está ganando por 2-1. No cayó bien. Sí, exacto. Marcos Richards. Se está tomando el brazo izquierdo porque lo veíamos. Se había caído. De paso les cuento que las Panteras están en Monte Carlo, en una hermosa ciudad, con un gran estadio que fue inaugurado para el Mundial de Futsal en el 2015. Mañana Daniel Castellani dará una clínica de actualización para toda la provincia. Un abrazo muy grande a toda la gente de allí de Misiones. Norma Múnich está mirando el partido con las Panteras allí en Misiones. Abrazo para ella, abrazo para José Torres. Y las Panteras girando por el país. Bueno, ya está bien, Richards, ¿eh? Viene Edgar Vieira, llega Luciano, le pone la mano. Y la pelota que no tuvo control después. Punto del equipo de UNTREF. Partido 1, lo que corrió Luciano. No hacía falta que fuera hasta la tribuna a buscar esa pelota. Se corrían todos para dejarlo pasar. Casi le arma la primera pelota a usted, ¿eh? Sí. Estuvo cerquita de... Cumplir el sueño. De armarle la primera pelota a 4. Tengo unas ganas, mire. Hoy jugamos semifinales con el equipo de Vélez. Maxi Volley, abrazo a todo el equipo, salgo y voy para allá. ¿Qué va a hacer? Bueno, es lo que hay. Sí. Se hizo el cambio porque Richards quedó con algo de dolor y fue Aguilera con la 12 quien entró en su lugar. Primer tiempo, una mano de Luciano, le espera y va con Calvo. Y pega otra vez en el bloqueo. A ver, se viene Aguilera, pelota al cielo, le va a quedar a Mangini, tiene doble, va Mangini. Punto de Mangini. Aflojó Mangini y no encontró la defensa. Allí justamente Luciano de Checo. Se toma esta mínima ventaja UNTREF, que ha mostrado ser un equipo aguerrido y sobre todo de rejuego importante, ¿no? Volver a esta base. Veremos ahora con el ingreso de Aguilera por Richards. Lo siguen atendiendo, ¿no? En ese hombro izquierdo. ¿Cómo se distribuye el ataque? Primer tiempo allí no podía. Bercelino pasa, Johansen. Punto de Jordi. Otro más para Ferro, partido 2 iguales en este cuarto set. Aquí en el Héctor Richard estamos, fecha número 9 con Romy Sacher. En los comentarios, el señor Martín de Rose en números y en campo de juego. Y quien les habla, Rafa Lavela. El abrazo para todos y todas. Nos llueven los mensajes en las cuentas personales, en nuestro querido arroba volley en Deporte B. Y otra vez, Juancito Bercelino con el bloqueo para el equipo de Ferro. Partido 3-2. Primer punto de bloqueo en el parcial. En el acumulado del partido, en bloqueos 11 iguales. Sacará Lea Calvo. Lleva el finalista de la liga para el otro finalista. Mi compañero, el señor Cristian Poblaje, pasa Camacho. Y otro más para el equipo de UNTREF.
recordando también de Rossi, no sé si a usted le llega en la memoria, pero tanto Poblaje como Luciano De Checo estuvieron en aquel cuarto puesto de la Liga Mundial en 2011. 2011 en Polonia. En Tams, en Polonia. Ese discutidísimo partido frente a Brasil que lo deja fuera Argentina de la posibilidad de jugar la final. 3-1 terminó siendo. Partido con algo de polémica, es cierto. Nunca los arbitrajes son los que definen, pero partido polémico. Pero sí, fue la mejor actuación en la historia para Argentina. El cuarto puesto. Exactamente. El equipo de Javier Weber. Y allí compartieron equipo. El polaco, Poblaje. Y Luciano De Checo. Allí va el polaco, al saque. Allí va el finalista con UPCN. También tuvo recorrido en Lomas Volley, por ejemplo. Allí quedó tercero. También en Sarmiento de Chaco. Y todo su inicio, no sé si usted recuerda, en aquel equipo de Villa María. Bueno, por allí pasaron muchos jugadores de selección, claro, argentina, todo, Martín toda esa Ramos, camada. Pablo Kerr. Exactamente, toda esa camada de juveniles con el señor Juan Manuel Cicello. El otro entrenador. Día en Villa María me encontré con Ramonda, ¿se acuerda de Ramonda? Un jugador de ese equipo, ya retirado de la actividad. Qué bárbaro, Pero un equipo de juveniles, donde estaba Pablito Kerr, como bien decías, el polaco. Maxi Cabana, recuerdo también, arrancó allí en el armado, después estuvo Juan y Mació. En fin, toda esa camada de juveniles, donde estuvo el señor Juan Cicello. 2 años estuvo el equipo de Villa María. Cicello ahora asistente de Julio Velasco en el voleibol femenino de Italia. Tremendo. En vivo Valencia. Se viene Roitero, tiene doble mano hacia afuera, punto de Ferro, partido 6-5. Y actualizamos el tanteador en el otro partido, ¿no? Que decíamos que se estaba jugando entre Lomas Volley y San Lorenzo. Bueno, el tercer set se lo llevó Lomas, 26-24, así que todavía falta para que se define ese partido. Los dos primeros sets se los había llevado San Lorenzo. Lomas ya llevó el tercero para estirar un poco la definición. Se viene Arpajú, se viene el primer tiempo con Vieira. Otra vez pasa Edgar. Y el punto es del equipo de un 3, partidos 6 iguales. ¿Sabes que creo que es Busto Arcisio el equipo? Porque ahora me estoy equivocando. Me parece que Vivo Valencia es el equipo del masculino y Busto Arcisio es el equipo del femenino que va a dirigir Julio Velasco. Y ahí estaba, va a chequear con el 4G. Luciano. De Checo. Y no mucho más. Ese toque detrás. Exquisites. Guárdala. En esta noche. Falta un toquecito atrás, ¿eh? Nos regaló casi todo hoy, Luciano, ¿no? Tiene bloqueo. Un saque falta nomás. Ahí va Olmedo. A ver qué pasa con el central. Allí estaba Dani Lucero. Pasa Edgar. Y no puede en la defensa. ¿Cómo ha sumado hoy Vieira? Olmedo. Sí, discúlpeme de Rosario. No, digo, tercer punto de ataque para Edgar Vieira. Es uno de los máximos anotadores del partido. Ya tiene 13. Marcó 2 en el primero. 4 en el segundo. 4 en el tercero. Ya lleva 3 en el cuarto. Gran partido de Edgar Vieira. ¡Qué saque mete! ¡Tremendo, Aguilera! ¡Lo clava a Calvo! Una de las armas fundamentales. Mauro Aguilera le da la ventaja ahora un 3. Mauro Aguilera además ha sido el brazo de las Panteras. El trabajo del ataque fuerte, de la potencia de este jugador que le daba... Justamente con esa fuerza y con esa potencia a su ataque para entrenar al seleccionado femenino de vóley. Qué importante fue, qué importante el trabajo que ha hecho él como acompañante, ¿no? Como una especie de sparring para el equipo y la selección femenina de vóley. Bueno, lo hemos visto desplegar en la liga todo su juego, también ahora en el Metropolitano. En aquel equipo de la clasificación olímpica Río 2016. Allí va Luciano. Pelota hacia atrás para Mancini. Pasa Mancini otra vez. No llegaba Bercelino. Y otro más para el equipo de un 3. Mancini que volvió a sumar ahora. Hacía rato que no sumaba. Tiene 19 puntos. Está viendo Jorge Lobato, el intendente de Monte Carlo. Ahí donde están las Panteras.
muy interesado con el voleibol. Y disfrutando, obviamente, de nuestras panteras. Se viene Johansen, tiene doble, le saca el bloqueo. Mancini, le va a quedar al polaco, afloja el polaco. Allí estaba Di Chico, pelota alta para Calvo. Y no hay definición, se viene otra vez Arpajú, que viene Arpajú, en el fondo. Estaba allí Reitero, le queda Calvo, upa, upa, upa. Tapa, tapita, tapón. Fue de Nahuel Camacho. Bien por el central, bien por el jujeño. Otro más para un 3. Partido 10-8. Saca la ventaja, en este caso un 3 que de vuelta se pone adelante en el tanteador. Uno de los sets que ha comenzado al igual que el segundo, ¿no? Un poco más parejo, diferente de lo que fue el tercero, ¿no? Con mucha rapidez se puso en ventaja Ferro y logró llevárselo. Bueno, acá nuevamente la paridad la vemos en el tanteador y también en el juego, de mucha ida y vuelta. Tercer rejuegue ahora, pasa Calvo, usa Calvo, bien por Calvo. Punto para el equipo de Ferro, descuenta, partido 10-9. A uno Calvo quedó de Johansen, su máximo anotador, el máximo anotador del equipo con 18, Calvo tiene 17. Allí va Leandro Calvo. Sacará Leandro Calvo, pelota al cielo, va a aflojar, no, descarga Calvo. Allí estaba Aguilera, pelota para Mancini, manos afuera, pero llega otra vez el libro Lescano, pelota hacia atrás de Luciano para Jordi, afuera, no hay toque, no hay dedos, no hay manos, y no hay cancha para Jordi Johansen. Punto para un 3, partido 11-9. Y otra vez, no, esta ventaja, aunque sea por la mínima que se sostiene, le ha faltado esa regularidad, en este caso al ataque de Johansen, al menos lo encontró por momentos, pero le falta sostenerlo a lo largo del partido. Bomba de Mancini. Allí está Pascalvo. Pelota de Reitero. En recuperación se viene otra vez Luciano. Primer tiempo no pasa Bercelino. Otro más para un 3. Otro más para el equipo de De Sutti. Y el partido está 12-9. La variante en Ferro. Deja la cancha con el número 23 Reitero. Ingresa Ibas con el número 14. Chiva Mancini. Qué bueno lo que dijo Luciano De Checo en la previa del partido, mencionando a Facundo Conte, que abrió el camino a la vuelta de muchos jugadores a la Liga Argentina, o al vóley argentino en particular, imitándolo muchos de ellos, ahora Poblaje, Luciano también. Bueno, usted lo recordará más que yo no había iniciado mis caminos en el vóley, pero hubo una Liga Argentina donde los jugadores de la selección integraban cada uno de los equipos, me han contado. La propia federación pagaba los salarios de jugadores para que jueguen en la Liga Argentina. ¿Por qué no poder hacer al menos alguna rotación? Es complicado, obviamente, sí, no, porque creo el que metropolitano sea el mismo, no, pero aparte no es el mismo escenario económico, ¿no? Sin que, duda. Que aquella. Pero algún partidito así, mire lo que genera, ¿no? Un partidito entre Luciano y con el polaco en cancha, con los campeones del mundo también, lo mencionábamos con Vitar. Bueno, hay una movida importante, sobre todo de los jugadores. Es importante que los jugadores estén en este tipo de partidos. La gente responde. El partido está buenísimo. Y ahora hay tiempo solicitado por el señor Gabriel Arroyo. El partido está 14-10. Estamos queriendo cerrar el partido ya y queremos seguir laburando. Queremos seguir pensando el partido. Vamos, ahora empezamos a pegarle todo para abajo de nuevo. No, muchachos, laburemos. No queremos cerrar el punto de una. Vamos, escúcheme, con Aguilera, le dejamos la línea. Aguilera, con doble bloqueo, viene este por acá. Seis, Lea, por favor, con el opuesto, no te vengas acá. Dijimos que nos quedamos acá, no empecemos a cambiar las cosas, muchachos. Vamos, dale. Bueno, la paciencia y el pedido de Gabriel Arroyo tiene que ver con esto, con pegarle para abajo, con querer cerrar el partido cuando todavía falta, es verdad. Tienen que conseguir llevarse este set si quieren llevarse el partido, a pesar de la ventaja y el 2-1 en sets. Están debajo por 4 puntos y con un atacante diferente, como es Mauro Aguilera, quien ingresó a la cancha por Richard, que le pega diferente, por eso es el cambio en el bloqueo, directamente dejarle la paralela y bloquearle la diagonal, el pedido del entrenador. Y defender, ¿no? Ahí viene la paralela y
pedido del entrenador para sus dirigidos en Porto. Saca el polaco, el olímpico, para Luciano, el olímpico. Y Olmedo, que no puede pasar, y va de nuevo. Y claro, Olmedo, pero llega Mancini, primer tiempo, con Camacho. Lo grita el Jujeño. Punto del equipo de Untref. Saca otro punto más, y en esta ventaja, estamos 15 a 10. Estamos 15 a 10. La diferencia, 5 puntos de diferencia de tanteador, dos opciones había tenido para llevarse el punto Ferro. Provocó directamente las dos veces con Olmedo. Y otra vez el polaco. Allí estaba Poblajen de Checo. Jordi, otro bloqueo más. Fue Aguilera. Tapa, tapita, tapón de Aguilera, perdón. Partido 16 a 10 ahora. Ahí la vamos a ver. Buen cierre, en este caso se complementan para poder cerrarle el camino al opuesto de Ferro. Sacan 6 de ventaja. Y va el polaco, otra vez el medallista para Luciano. Ibarz adentro. Punto de Franco Ibarz. Y hablando de los medallistas olímpicos, además, atención, van a tener una cena gala organizada por la Juava a través de los jugadores y jugadoras asociadas. Así que todos a seguir las redes sociales. @prensajuava, si mal no recuerdo. Exacto, @prensajuava. Ahí va a haber un evento, una cena gala, ¿sí? Con los medallistas olímpicos, todos pueden participar. Así que a seguir las redes, a consultar sobre todo y a disfrutar de los medallistas olímpicos. Allí van a estar todos. Está bueno porque vos podés comprar tu cubierto y vas a cenar con tus ídolos. ¿Vos querés cenar con Luciano de Checo? Bueno, comprás el cubierto y después podés cenar, compartir una cena con tus ídolos. ¿Cómo levantó el estadio esta pelota de Jordi Johansen? Sí, a dos manos, en el fondo. Esta yo le echar. Sacará el señor Johansen. Allí va el campeón del mundo, Jordi Johansen. Pelota de Lucero hacia atrás para Mancini. Tapa, tapita, tapón. Fue de Olmedo. Y si no me tienen fe, ahí lo tenés, Olmedo. Punto para Ferro. Y el partido está 16 a 13. Y el saque Johansen. Allí va Jordi. Otra vez para Lucero. Llega Arpajú. Limpia la bocha para Aguilera. La deja en la red. La deja en la red. Te digo que la hinchada tiene mucho que ver con esta remontada del equipo de Ferro. Y se viene el cambio. Vuelve Richard a la cancha. Deja su lugar Mauro Aguilera. Floja, la deja en la red, punto de un 3, partido 17 a 14. Y también el cambio produce el error de Johansen, ¿no? Enfriar el partido de alguna manera. Exacto, detiene el juego, le cambia un poco el ritmo. Sobre todo la diferencia de 3 puntos, todavía no está en zona de definición, pero complica. Y ahora sí. Ahora sí, otro más para Ferro. Los errores se hacen protagonistas en este sector del partido. Vieira es delantero ahora, junto a Richards. Vieira puede ser una de las salidas con pelota buena para un 3. Sacará Ibarz, allí va Franco, el ex 11 Unidos. Ese marco Richard, castiga Richard, mano de afuera para
Richard, de policial de Formosa, usando al Magic, a Luciano De Checo. Partido 18-15. Nos acercamos a la zona de cierre. Y va Arpajú. Se puso rockero el musicalizador, ¿eh? Se viene Leandro Calvo. ¡Qué bombazo! Le desconecta Lucero. Otra vez Calvo, otra vez Lucero. La pide Richard Simenongo. Sin embargo, va para Mancini. Y otra vez Olmedo. Pero la deja. Lo grita con todo Olmedo. Partido que se pone 18-16. Vilo también el armado de Luciano De Checo, que tiró dos pelotas mágicas a Calvo. No lo pudo cerrar, no termina cerrando el bloqueo Olmedo. Excelente trabajo del jugador de Ferro. Pelota hacia atrás, pasa Richard afuera. Entró en el error el equipo de un tref. De Suti está desesperado ahora en este parcial 18-17. Y fue sobre el final, porque no era un parcial con alto nivel de errores. De tercero ahora para un tref. Colabora para que el equipo esté anímicamente así, se abalance en este caso sobre un tres, pero es cierto que le ha costado mucho a Ferro sostener el nivel de intensidad en este cuarto set. 18-17, se le vino encima Ferro, sacó el medio, pelota en la recepción del polaco, en las manos de Richards, otra vez al fondo, mirá, la trajo Ibarz, la bocha se iba. Se desespera todo el banco de Ferro. Sin embargo, viene Vieira. La sube Olmedo. Este es Luciano. ¡Para Jardi! ¡Estalla al echar! ¡Punto de Ferro! Partido 18 iguales. Descontó 5 puntos de ventaja el equipo de Ferro. 19 para Jordi Johansen. Se pone a 1 de Juan Maggini, el máximo anotador del partido. Y otra vez Olmedo, pelota que cae frente a la recepción de Vieira. Y pasa Mancini, la levantan, atención, si viene Calvo, va con el toque. Y llega Richard, se la van a dar a Richard. Claro, ahí va el zurdazo y hay tapa. Hay tapita y hay tapón. Otro más para Ferro, sigue sumando el equipo de Arroyo. Ya lo da vuelta en este 19-18. Con el quinto punto de bloqueo en el set. Ahora el bloqueo es la clave para Ferro. 5 a 2 en ese rubro. Miremos miren las tribunas, es lo más importante. Miren a los chicos celebrando cada punto. Otra vez Olmedo, se le va la recepción. Le queda a Barcelino, la sube el polaco. Le queda a Richards. Y otra bocha que no tiene buen destino en la defensa. Este es Mancini. Y otra vez Calvo se le escapa, la pasa a Luciano. Y es punto. Impresionante lo de Luciano. Toca el fondo. Y otro más para Ferro. 20-18, Sacha. No hay mucho para agregar. Lo mejor es que mira por las dudas, como si no tuviera la cabeza dibujada, en la cancha dibujada la cabeza, sabiendo exactamente a dónde mandó la pelota. Lo regaló todo hoy Luciano. Pasa Vieira. El central, partidazo de Edgar Vieira. 14 puntos tiene Edgar Vieira, es el tercer máximo anotador de su equipo. 20 Mancini, 17 Richard, 14 ya lleva Vieira. Al saque Marquitos Richards. Partido 20-19. Qué final, ya en la zona de cierre. Puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Gran saque, mejor recepción de Franquito Ibarz. Pasa, rompe la red. Jordi Johansen. Quinta fondo para el conductor. Partido 21-19. Ya los nenes con la campera, arengando, festejando. Es espectacular el clima que se vive. Es un partido de temporada, de mitad de temporada. No se define nada, simplemente esto. Estamos viendo un partido de fase regular, pero con un nivel de volei espectacular, regalándonos lo mejor que tiene este deporte, que es el color, lo que significa, lo que transmite, lo que contagia. Una variante en un 3, ingresa Maidana con el número 4 a sacar el lugar de Edgar Vieira. Aparte la
la gran mayoría de la tribuna que estaba en el tiro de cámara son chicos del club, chicos y chicas de las inferiores del club. Qué lindo esto. Iba Maidana. Ibarz. Pelota para Jordi. Afuera, 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 afuera. Lo festeja un tref. Lo empata un tref. 21 iguales. Abrazo grande al querido Ramiro Núñez, el cachorro, campeón también, medalla de oro. Él es el snow volleyball, Diego Rosso. Mirar Pajú, este es el polaco. Fuera no, buena la del polaco. Buena la del polaco. Muy buena. Todo línea, no da vuelta un tres. Excelente esta pelota. Fíjate, el no look, solo de brazo. Espectacular. Que hizo el polaco. Bueno, mamita. Y va Maidana. M&M la deja en la red. Mariana Maidana. Se va a cerrar el cambio con Vieira. Partido 22 iguales. El primero lo ganó Ferro, 25-21. El segundo un 3, 28-26. El tercero Ferro, 25-20. Máxima tensión en la definición del cuarto. Se viene Mancini. ¡Vamos, Mancini! Le tiró, ¿eh? Uy, no me digas. Hay el gemelo de Mancini. Pero ahora camina como si estuviera desfilando. Sí, no. Con lo que saltó. ¿Qué pasó? Dios. ¿Qué pasó? ¿Perdí de algo? ¿Pide tiempo, Arroyo? Partido 23-22. Un 3 al 3. Dale, 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 dale. Va a ir a pegarle el saque, ¿está? Viene bomba, lo levantamos ahí en la mitad de la cancha y laburamos. ¿Está? Floca un poco, la ponemos perfecta. ¿Estamos? Paciencia para cerrar el set. Paciencia, vamos. Dale, vamos. ¡Vamos, dale! ¡Un, dos, tres! ¡Perro! Paciencia. Bueno, la palabra clave, ¿no? Es paciencia, es lo que necesita Ferro. Cuando la tuvo, fue cuando mejor despliegue tuvo en este partido, por el lado de un 3, sabiendo, ¿no?, que tiene la posibilidad, estando con la mínima de ventaja por delante, de tirar la definición, todo puede suceder. Mientras que seguimos viendo la fiesta y lo que sucede en las tribunas, en la platea. Mirá la tribuna. Es espectacular. Mirá los chicos. Mirá los chicos, están enloquecidos. Mirá los chicos. Esto es lo que queda. Y va Mancini. Allí estaba Calvo, también estaba Lescano. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Tapa, tapita, tapón! Tiene nombre y apellido, se llama N&N. Aunque usted no lo crea, Nicolás Camacho, Nicolás Nahuel. El set ball es para un 3. Todo lo contrario a lo que pidió el entrenador, porque fue a cerrar el golpe ahí Jordi, una pelota muy pegada a la red. Y el pedido era buscar largo al fondo. Se encontró con un bloqueo tremendo. 24-22. Y allí va Lescano. Se viene Ibarz. La clava Franco. Punto del equipo de Ferro. 24-23. Y el segundo set ball. Camacho y Poglaje en delanteros. Mancini en zona 1, las opciones de ataque. Se le escapa la bocha a Richard. A ver si lo define el polaco. Va con el toque, pega en el bloqueo. La chance de Ferro. Este es Calvo. Gira la bocha, no pasa nada. Este es Ibar. Y llega Mancini. A ver qué pasa con Arpajú. A ver qué pasa con el polaco adentro. Sí, 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 sí. Punto del polaco. Otra vez lo define el polaco. Damas y caballeros, tenemos tiebreak en este partido que quedará para la historia. Ya está, ya lo sabemos. Por 25-23. Un tref empata las acciones. Y tenemos tiebreak aquí en la pantalla de Deporte B. Después de la pausa, la definición de este partidazo. ¡Hey! Vení para acá. Vení para acá. Este sábado a las 22 en Deporte B. Vení para acá. Hola, soy
Hernán Barreto, triple medallista paralímpico, y le quiero mandar un saludo a toda la gente de Deporte B en estos 10 años que están cumpliendo, y gracias por ser el canal del deporte argentino. Saludos. A todos los deportes les puedo decir que lo pasamos. Fútbol femenino, partido de selección, campeonato YPF, Copa Federal, todo. Voley, te paso. Liga Metro y Argentina, las dos. Y así puedo seguir todo el día. Los miro a la cara y les puedo decir que los pasamos a todos. En 10 segundos, sin repetir y sin soplar, todos los deportes que podés ver por Deporte B. Tenis, fútbol, handball, vóley, futsal, básquet, atletismo, hockey, patín, taekwondo, boxeo, natación, automovilismos, tenis de mesa y fútbol de playa. ¡Correcto! Pantalla de Deporte B y hay tablas, 2-2 estamos. El último también fue por la mínima para la Universidad Nacional del 3 de febrero por 25-23. Repasemos los números, señor Martín de Rosse. Los números de este cuarto parcial que terminaron igualando y llevando el juego al tiebreak, lo terminó definiendo de contraataque de la mano del polaco Poglajen, que ya definió dos parciales para su equipo. Además, a eso vino también el polaco, un Trev que ganó la batalla del ataque. La primera pelota, la que más le está costando a Ferro. 11-6 en ese rubro. 5-3 Ferro en bloqueo, 2-0 en saque. Los saques de Mangini ahí hicieron la diferencia. 25-23 el partido. Tremendo lo que está sucediendo aquí. Los máximos anotadores con 22, Juan Mangini, el máximo de su equipo. Richard tiene 17, Vieira tiene 14. El polaco Poglajen tiene solamente 10, pero ¿qué 10? 10 definitorios. En realidad, 20 para el polaco, para Jordi Johansen, 18 para Leandro Calvo. Gran trabajo en este caso de los jugadores de Ferro, a pesar de no haberse llevado el cuarto set. Decíamos esto, ¿no? La potencia con la que empezaron a desplegar el juego del final. Y quien termina cerrando el set es el polaco Poglajen, uno de los que esperábamos también que tuviera este protagonismo. Bueno, aparece en momentos clave y así fue como logró darle la chance de estirar la definición a este Untrev que, decíamos, al igual que Ferro, necesitan los puntos, tienen que seguir sumando para mantenerse en la pelea por el campeonato, porque a todo esto estamos en una fase regular. Decíamos, esta es la fecha 9, quedan dos fechas todavía para que se definan cómo serán los cruces de playoff, por eso es importante sumar. Bueno, acá van a repartir puntos, hay tres por delante, dos serán para el ganador, uno para el perdedor, pero creo que hoy los que ganamos somos todos, porque estamos viendo un espectáculo increíble y encima nos regalaron un quinto set. Amoroso, un abrazo, ¿no? Abrazo para Gaby Giraudo, que está mirando desde Villa María. Un beso para allí. Nos encontramos en Villa María cuando fue a ver el partido de las Panteras. Abrazo muy grande para él. Me traje un quesito de allá de Villa María, pero premium, ¿eh? Máxima calidad. Tanto que no lo quiero comer. Me está pasando que me gusta mucho, pero no quiero comer. Yo lo acompaño. Me da lástima gastarlo. Necesita ayuda. Bueno, se viene el quinto. Y arranca otra vez con Richard. ¡Qué bocha clava Richard! Pero llega Rentero. Y la pasa Calvo y se viene el contraataque otra vez de la Uni. Pelota para Mancini, va con el toque, le cambia el ritmo Macarena. Pelota otra vez para Reitero. La defensa de Dani Lucero. Y esto no termina más, ¿eh? Se viene otra vez Reitero. Punto de Ferro, punto de contraataque. 1-0. El local al frente. Excelente, sí, es muy buena la acción. Y ahí veíamos cómo filtra la pelota entre medio del bloqueo. No se termina de juntar el bloqueo de un tref, que es ahí donde termina pasando el ataque del jugador de Ferro. Edgar Vieira. Mucho tuvo que ver Edgar Vieira en esa diferencia que marca usted, señor de Rosse, en los ataques. En la primera pelota, mejor la recepción de un tref. Y Vieira se hizo un festín. El misionero. Mira el saque. Partido 1-1. Derechazo.
Ya está Calvo. Luciano hacia atrás para Reutero. Pega la mano del polaco y llega Richard. Arpajú para el toque de Mangini. Una delicia, Mangini. Bocato. Bocato de Mangini. 23 para él, máximo anotador del partido, a punto de quedarse con un set. No le gustó el chiste, va a dar. No, por favor. Está muy metido. Está con el ristreto. Estoy muy metido enfocando los números para no pifiarle, sobre todo en el final, ¿no? Ya nos engancha cansado, ¿no? Se viene Edgar. Partido 2-1. Buen saque de Vieira. Pero al cielo, le queda Jordi, defiende, don Edgar, llega el polaco, le va a quedar a Mancini, tiene doble, afloja Mancini, hay rejuego, está Camacho, está el polaco, llega el polaco, usa el polaco, punto de un tref, punto de un tref, punto del polaco, Poglajen. Vamos a ver la repetición de esa jugada para entender lo que acaba de hacer Poglajen, porque la pelota estaba casi del otro lado de la red, el bloqueo de Ferro, en vez de mirar, ¿no?, ahí la acción, que iba a decidir finalmente hacer el mano hacia afuera. Bueno, miran la pelota, pierden un poco de vista la trayectoria de la pelota, que es ahí donde aparece toda la astucia del polaco Poglajen para el mano hacia afuera. Saca Edgar. Allí estaba Lescano. Marcelino. Toque de red. Toque de red. De Camacho. Sí. El punto es de Ferro. El partido que se pone 3-2. El primero fue para Ferro, 25-21, perdón. El empate fue por la mínima. También fue la definición del polaco, 28-26. Después, Ferro 25-20. La del empate, otra vez el polaco por la mínima, 25-23. Estamos en la definición. 3-2. Este es Calvo, tiene doble. Pega en la varilla. Sí. Pega en la varilla primero. El punto es para un tref. Mantiene la ventaja, 4-2. Y te iba a decir que Untrev llevó el partido al Tigre con 29 errores en el acumulado del partido contra solo 18, ahora el 18 de Ferro. Muy alto el nivel de error de Untrev, sin embargo, llevando el partido al Tigre en este momento. La deja en la red Mancini. 30. Ahora es para el equipo de Ferro. Partido 4-3. En el saque estará Bercelino, Juan Bercelino, el capitán de Ferro, sí. Y muy parejo el nivel de errores de Untrev. 14 de saque, 16 no forzados. Allí va Richards, pelota hacia atrás para Mancini. Vuela Mancini. Otro más para el opuesto. Carga Mancini, gran partido de Juan Mancini. Como, insisto, en aquel ascenso que tuvo el equipo de Amu Boca del Calafat. A punto de llevarse el set, 24. Y la pelota, ¿no? Hay que darle la pelota al que llega a 25. Se viene Calvo. ¡Qué defensa! Metió Richard. Le queda el polaco. Afloja el polaco. Allí estaba Lescano. Le queda Luciano. Va hacia atrás para Jordi. Tiene doble. Pega en el bloqueo y llega Lescano. La sube Reitero. La pasa allí. Otra vez Calvo. Este es Fer. Arpajú para Richard. Rompe el bloqueo. Y llega Luciano. Lescano. Pelota al cielo. ¡Ay, qué jugadita! La tiene bien Richard. Metiéndola en el juego. Y se rompe ese contraataque en la red. Se habían quedado enganchados con la acción de Johansen, ¿no? Porque parecía que era una invasión en realidad, porque la pelota estaba del otro lado del campo, pero estaba en disputa el balón en aire. Es ahí donde se quedan enganchados, después la pelota queda en la red, pero era finita, era para discutirla. Lleva Jordi. Ahí está Homero Suárez tirando esa toma de Homero. Va a descargar. Ahí va el driver. La clava el driver. Punto de Jordi Johansen. Qué saque, por favor. Cruzado. Tremendo. 21 para Jordi Johansen. Qué bombazo. Imposible. Yo me doy vuelta. Que me pegue en la espalda. Otra vez Jordi. Allí va Germán Johansen. Pelota al cielo, descarga, buen saque de Johansen, otro más de Jordi. Levanta a los chicos Jordi, juega con el público. Ferro el frente ahora por 6-5. Lo vemos en la repetición, toda la técnica del zurdo. Qué calidad, aparte le da con un poquito de rosca porque la pelota parece que va algo flotada. Fíjate cómo gira, algo de floating, algo de rosca, muy bueno el saque.
Y va Johansen. Descarga Johansen. Es humano. Por eso la pelota se le va. Y el punto para la Universidad Nacional de 3 de febrero. El partido está 6 iguales aquí con el ingeniero Martín de Rose en las estadísticas y en el campo de juego. Romina Sacher en los comentarios. ¿Quién les habla? Ron Falabella. Fecha número 9. Nos queda 2 solamente para la fase regular. ¿A dónde iremos a parar la semana que viene? Atención. Se viene Calvo. Lo bloquearon a Calvo. Fue Don Edgar Vieira, el campeón del mundo. Punto para un 3. Recordamos que este set es a 15 puntos, con diferencia de 2, obviamente. Y con la paridad con la que estamos llevando, parece que va a tener algo más de definición. Pero muy bueno el trabajo de ambos equipos. Ninguno regala nada. Se viene Luciano. No pasa, Olmedo, no pasa. Acá no, dice Edgar Vieira. Le cambió el canal. Punto para un 3. Partido 8-6 y hay cambio de lado. Tremendo bloqueo. Dos acciones positivas consecutivas, en este caso para Edgar Vieira. Muy atento, con los ojos bien abiertos y muy firme en posición. Casi de guardia en ese bloqueo por el centro en puntos de pie. Para poder llevarse dos acciones seguidas y un cambio de lado a favor. De los 16 puntos de bloqueo que tiene el equipo de Untref, 4 fueron de Mangini, 4 de Vieira, 4 de Camacho, después 2 de Poblajen, después tiene 1 Arpajú y también tiene 1 Aguilera. 16-15 la batalla del bloqueo. Lo nombramos a Homero, también vamos a nombrar al Capi, ¿no? Que está del otro lado haciendo la misma tarea, porque si no el Capi se enoja. ¡Ay, por favor! El Capi es bravo. Hoy me corrió 4 milímetros a la derecha. Si no hacía eso, se enojaba nuestro querido Alexis González en las cámaras de acá de nuestro querido canal Deporte B. Un abrazo a todos, como siempre. Productores, técnicos, la gente que está en el canal. En este partidazo, 8-7. Descarga Calvo. Allí estaba el polaco. Arpajú para Richard. Defensa del Escano. Y llega otra vez Calvo, mirá, la pintó. Allí está Reitero. ¡Oh! ¡Niam, niam! Vieira, No pasó la manito, el campeón del mundo. Y la bocha se le clavó adelante. A los mejores también nos pasa, Edgar, tranquilo. Era difícil esa pelota. ¿Es un contraataque? ¡Ah! No se le pregunto. Punto de contraataque, pero clarísimo, punto de contraataque. Un abrazo para Leon Quintanz. Otro campeón del mundo, claro. Claro, otro campeón del mundo. Sí, lo respetamos. Se viene Calvo. Bomba de Calvo. Bien por Dani Lucero. Primer tiempo. Se descarga la bronca, Edgar. Bien por Edgar Vieira. Partidazo de 18 puntos. Una animalada. El abrazo para Diego Gutiérrez. Pero no para el Diego Gutiérrez que conocemos, la bruja Gutiérrez. También un amigo, Diego Gutiérrez, que también está en UPCN. ¿Sí? Como Diego Gutiérrez alguna vez jugó para UPCN. Sí, señor, claro. Bueno, Diego Gutiérrez trabaja en UPCN. Un abrazo grande. Se viene Luciano de Checo hacia atrás para Jordi. Ahora hacia afuera. Bien por Johansen. Y esto tiene un olorcito largo. 9 iguales. Abróchense los cinturones porque esto no termina. Y lo era sexto set. 23 para Jordi Johansen. Lleva Olmedo. El polaco, pelota hacia atrás, rechazo, fuera. Fuera, fuera. Hubo toque en Calvo, levanta el pulgar, sí, Calvo. No lo vi. Vino fuerte la bocha. Bien por Calvo, bien por Richards. Partido 10-9. Ya los dos están sumando en la tabla de posiciones, con lo cual van a quedar cerquita. Recordamos, Ferro está quinto y Untref está séptimo, pero solamente a un punto. Lomas está ahí junto a Ferro, pero hoy juega con San Lorenzo. En fin, una gran definición. ¿Hay toque del Escano? No, hay afuera. Toque del Escano. Esta vez afuera. Lo pide Richard, pero esta vez no. Se ríe Arroyo. No lo veíamos, pero también es finita esta acción. Lo decías vos. Está quinto Ferro con 13 puntos. Y séptimo Untref con 12 puntos. Misma cantidad de partidos jugados. Y esto, ¿no? 4 victorias y 4 derrotas. La diferencia es por los tiebreaks. Y otro más para Edgar, Y aparte, esta era difícil,
estará difícil. Aflojó. Ángulo complicado. Hay cambio en el equipo de un tren. Vuelve Aguilera para sacar toda la potencia en el cambio. Decíamos el cambio para sacar Aguilera por Viera. Así va Maurito Aguilera. Descarga el boxing. ¡Bomba de Calvo! Este es Camacho. ¡Qué bien levantó la bocha Camacho! ¡Por favor! Lescano. Le va a quedar a Luciano. ¡Otra vez para Jordi! ¡Manos hacia afuera! ¡Punto de Ferro! ¡Partido igualado en 11! Se cierra el cambio. Buen trabajo en el turno que le ha tocado a Mauro Aguilera para ingresar. Difícil es el momento del partido. 11 iguales. Esto tiene para largo. No se muevan porque puede pasar de todo. Al saque Reutero. Allí va Luciano. Bomba de Luciano. Bien por Dani Lucero. Otra recepción más. Pelota buena, pelota buena. Pelota afuera, pelota afuera, pelota afuera. No hubo toque. Don Camacho. Marcelino dice que no. Bueno, me gusta para que son honestos, no se miran y dicen, no, mira, no me tocó. Si me tocó te lo digo, ¿no? A esta altura. Iba Reutero. Iba Reutero. Se está Richards. Pelota para Mancini. Defensa de Luciano. Pelota de Johansen para Calvo. Quiere romper el bloqueo. Pero llega Richards. ¡Otra vez! ¡Calvo! ¡Punto de Leandro Calvo! La encontró en el aire, no perdonó. Ferro tiene ventaja de 2. Lo frena de Suti. Por eso le tiene que pegar fuerte arriba, buscar romper las manos, romper ese bloqueo, buscar el use, buscar el mano hacia afuera, no querer cerrar el golpe, no pegarle para abajo porque va a encontrar el bloqueo. Calvo ya llevó los 20 puntos en el partido, es uno de los máximos anotadores del juego. Y hubo final en el Pando, chicos, terminó San Lorenzo, fue 3-1, victoria para el conjunto de Boedo. Por ende ya un tref está alcanzando al equipo de San Lorenzo en la tabla de posiciones. Confirmamos que la mascota entonces no fue al partido. Porque acaba de terminar. Confirmado. Ahora pide tiempo. El equipo de Ferro, el partido está 13-12. A ver qué dice el señor Gabriel Arroyo. La bomba la dejaba en medio de la cancha. Y ahora la ponemos ahí perfecta. Acordate, Luciano. Acordate que... Ojo, más mal. Bueno, el corte solamente fue técnico, ¿no? Puntual para cortar el momento de un tref. Realmente estaba en remontada ahora con el saque, sobre todo uno de los hombres que ha sido determinante para este equipo, como lo es Mancini. Sacará Mancini. Allí va Juan Mancini. Qué noche. Qué noche espectacular, ¿eh? Pelota al cielo. Bomba de Mancini. Allí estaba Calvo. Salí, dice De Checo. Y va Calvo. Rompe el bloqueo. Punto de Ferro. Y damas y caballeros, tenemos match ball para el verdolaga. 14-12. Y al saque, Juan Bercelino. Allí va el Capi. Ferro se quiere quedar con la victoria. Y le mete el derechazo. Saque largo. Allí estaba el polaco. Y tiene doble. La tiene difícil el polaco. Afloja. Y llega Calvo. Lo define. Lo define Calvo. Lo define. Lo define. No, 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 no. Llega Camacho. Le pone suspenso a la definición. Otro bloqueo de Camacho. 14-13 ahora. Quinto en el acumulado del partido para Camacho. Ingresa a Novillo. Para sacar por Armajó. Perdón, para bloquear por Armajó directamente. Sacará Poblaje en 14-13.
El segundo match ball lo sigue teniendo Ferro. Pero saca el olímpico, saca el polaco. El que estuvo en Italia, en el Ravenna. Pelota al cielo, va el polaco. Lo buscan a Calvo, de Checo hacia atrás, para Jordi. La clava Jordi. Y damas y caballeros, se nos fue. Se terminó el partido. Por 3-2, el equipo local, Ferrocarril Oeste, se queda con la victoria y con un partido histórico. Por 25-21 el primero. El empate de un 3 por la mínima. 28-26. La ventaja para Ferro otra vez. Por 25-20. El empate por 25-23. Y finalmente, en la última, en las manos de Johansson. Por 15-13. Ferro completa la fiesta. La fiesta del vóley, la fiesta de los olímpicos, en el día del olímpico, la fiesta de los campeones del mundo, la fiesta del vóley. Aquí en Ferro, es para el local, es para el equipo de Gaby Arroyo y con la presencia de Luciano De Checo. Un partido que no vamos a olvidar nunca, no solo por lo que significó la visita de estos dos jugadores. Ya lo habíamos visto al polaco Poblaje jugar la liga, jugó para un tref, perdón, para UPCN, la liga masculina. Pero realmente lo que vimos hoy es espectacular, no solo por el despliegue de ambos en la cancha, sino también por cómo se prendió la gente, por cómo acompañó el público, por el despliegue y por el gran vóley que han demostrado ambos equipos. Veíamos a un Mangini tremendo. Cuando bajaba el nivel y cuando él necesitaba un poco más, aparecían sus compañeros para colaborar y sobre todo encontrar una vuelta en ese gran trabajo que hizo la Universidad de 3 de Febrero. Edgar Vieira había hecho un partido también muy bueno desde el bloqueo, desde la visión de campo. Y por otro lado, lo veíamos a Luciano De Checo desplegar toda su magia para que se destaque, por sobre todo, uno de los máximos anotadores y además la figura de este partido, como ha sido el zurdo Johansson, que está con nuestro compañero Martín de Rose. Nos vamos al campo de juego. Allí está el señor Martín de Rose con la figura, con el Río Uruguay Seguros. Y acá está el premio Río Uruguay Seguros al MVP del partido. Uno de los goleadores, 25. Jordi, el partido soñado, el partido que todos esperábamos, termina con una alegría además. Mirá, yo voy a decir un par de cosas. Hoy gana el vóley, hoy gana Ferro. Esto es un sueño jamás, jamás entendido. Vino De Checo, del otro lado estaba Poblaje. Un 3 fue mi ex club. No me puedo ir más feliz. Esto es un premio a todo el reconocimiento que hice durante el año. Al premio que todos estos pibes están haciendo para que día a día sigamos creciendo en el metro. Y todo lo que vamos a hacer, Ferro. Ferro, la verdad que es hermoso. Estoy muy feliz, muy feliz. Espero que esto se pueda repetir otra vez porque la verdad que nunca pude ver a alguien, a Ferro, tan feliz. Esto es una fiesta, loco. Así que muchas gracias. ¿Te imaginabas, te iba a preguntar por eso, te imaginabas un marco de público tan fuerte, pero además tan enganchado con el partido? Porque fue un partidazo. No, fue un partidazo, fue un hermoso show. Los que lo vieron desde acá, nosotros que lo vemos desde adentro, la gente que lo ve desde la tele, tienen que haberlo disfrutado porque la verdad que fue muy emocionante. Desde que empezó hasta que terminó, fue increíble. ¿A quién le dedicás el premio Río Uruguay Seguros? Se lo quiero dedicar a mi familia que me vino a ver, que ahora jugando en Europa no le puedo dedicar nada, le pude dedicar un punto a mi viejo, que para mí es súper emocionante. Se lo quiero dedicar a Ferro porque sin ellos yo no tendría este lugar. Y se lo quiero dedicar a todos los que me ayudan día a día para que pueda seguir teniendo esta carrera tan exitosa. Felicitaciones. Muchas gracias. Ahí estaba Germán Jordi Johansson, que se quedó con el premio Río Uruguay Seguros. Fue la figura del partido. Fue uno de los máximos anotadores, además, porque terminó con 25. Ahora te voy a repasar sí, y además la de Rose, estadística del partido. Johansson se olvidó también de, con la humildad, ¿no?, que lo caracteriza, de nombrar a los campeones del mundo. Hoy fue un partido realmente soñado para todos. Hemos vivido una jornada excelente. No solamente los que han conseguido, los que han tenido logros como un campeonato del mundo, como una medalla, sino también con el esfuerzo que hacen jugando en las ligas. Tenemos gente que ha jugado la Liga Club, gente que ha jugado Metro desde los inicios, como Juan Marcelino, por ejemplo, el capitán. Gente que ha jugado las finales de la Liga. Realmente un partido extraordinario, coronado además con los campeones del mundo, con Luciano De Checo, con los medallistas, con Poblaje.
En fin, sin palabras. Prácticamente sin palabras. Esto es lo que tiene el vóley metropolitano, de donde surge, desde los clubes. Por eso es tan importante y lo remarcamos. Y que los chicos estén en la tribuna y que se puedan llevar una foto con su ídolo, que hace toda la temporada en Europa, como es el caso también de Johansen y tantos otros jugadores que han surgido de los clubes. Así que eso es lo más importante y lo que celebramos. Que lo llevamos a través de la pantalla de los medios públicos para todo el país y que puedan sumarse a este hermoso deporte que tiene esto y que es espectacular. Felicitaciones a un Tref también, que dio la talla de un partido picante, difícil. Terminó siendo 3-2 para Ferro. Terminó siendo además Jordi Johansen el máximo anotador del partido, 25. Todo el partido había sido Mancini. Lo terminó cerrando Jordi Johansen. Gran partido de Calvo, que le dio el set ball, el match ball a su equipo. Y bueno, hemos disfrutado quizás de un partido histórico, de un partido que va a quedar en el recuerdo. Y tuvo que haber sido aquí en el Echar, ¿no? Creo que uno de los templos más grandes que tiene el vóley metropolitano de la Argentina. Tuvo que haber sido aquí. Felicitaciones a la organización, a la gente de Ferro, a la gente de la Federación Metropolitana, al canal que siempre está dando pasos históricos, transmitiendo partidos históricos y llevando momentos inolvidables a cada rincón del país en la pantalla pública de deporte de la Argentina. Así que, bueno, ser parte de esta fiesta es una alegría. Y a ustedes por habernos acompañado una vez más aquí en la pantalla de Deporte B. Nos vemos la semana que viene. Se vienen dos fechas realmente alucinantes para la definición de este apasionante torneo metropolitano masculino. Chau, chau. Buena semana para todos y todas.